Buenas tardes. Creo que iba a venir más gente, pero por lo menos la gente que hay aquí es lo importante. Bueno, este va a ser una de las primeras charlas que esperemos que demos por el tema del Moscatel. Bien. Se van a tocar varios temas. Yo os voy a hablar un poco de Moscatel, por eso la tenía. Entonces, como hay un interés por el Moscatel, nosotros creemos en el Huerto Martínez, que nos cedió la Fundación Caja Cheste, que aquí tenemos nuestro presidente, le damos las gracias por la presencia, y queríamos demostrar lo que tiene nuestro Moscatel de alguna forma y conocerlo, porque conociendo nuestro Moscatel podemos defenderlo, mejorarlo o hacer cosas. Por eso contactamos con las personas que tenemos aquí, bueno, nos pusimos en contacto. Carmina, de la Universidad de Valencia, catedrática. Carles Jiménez, como técnico de consellería, ingeniería vegetal. Guillermo Soler, como biólogo. El freelance. El freelance, el comodín para todo. Y no voy a extender mucho más porque como tenemos el tiempo muy limitado, me gustaría que hablasen ellos más que yo, que nosotros. También agradecer a Diego Galta que cuando termine la charla haremos una pequeña cata de distintos vinos que se están haciendo. Diego Galta, por ejemplo, ha cedido unas cajas de zumo de moscatel ecológico que están haciendo ellos. Bodegas Angosto, a tener unas botellas de vino de moscatel, de distintos moscateles, y otras de Monastrell, sí. Francisco García, que es un enólogo, que nos ha elaborado unos vinos a partir de una variedad que tenemos en el campo de experiencias. Hasta que se termine, tiene que estar aquí. Y a Carles Jiménez, que también nos ha traído otros vinos, que ha estado rebuscando por ahí para que sean un poquito más diferenciados. Así que no os queremos entretener con lo que diga yo, sino con lo que digan ellos, que es lo importante. Bueno, pues nada. Ahora paso a hablar a Carles. Carmina. Para la recuperación de variedades antiguas de lid y también el análisis de la variabilidad genética. Esta línea de investigación es una de las que llevamos a cabo en el laboratorio. Bueno, en la universidad, pues aparte de las tareas docentes, hacemos también investigación. Y la línea esta de relacionada con el cultivo de la vid, pues inició con este proyecto subvencionado por el Ministerio y que empezó en el año 2015. ¿Por qué pensamos que era interesante recuperar material antiguo aquí en la comunidad valenciana? Sabíamos que se habían hecho prospecciones aquí también en la comunidad, pues gracias fundamentalmente a la consellería, para recuperar variedades antiguas, pero pensábamos que quedaba mucho por recuperar. Entonces planteamos el proyecto porque la vid, como todos sabéis, es un cultivo pues, muy importante, como muestran desde bien antiguo, como muestran distintos yacimientos arqueológicos y también pues, la elaboración del vino. Actualmente sigue siendo igualmente importante, con un montón de denominaciones de origen, para vino, también para mesa, también pues, dentro del municipio de Requena está la de Ocava y también es muy importante el sector de los viveros y producción de planta injertada.
La comunidad valenciana, hemos estado mirando en distintos fondos bibliográficos desde pues, 1830, 1900, era muy rica en riqueza varietal de vid. Todo esto son variedades que se cultivaban a lo largo de la comunidad, muchas de ellas en Alicante, también en Valencia y en menor medida en Castellón. Pero pues vemos que son pues, más de 100, entre 100 y 150 las que encontramos en estos documentos. Es verdad que todas estas variedades no serán variedades distintas, porque en la vid se dan mucho las sinonimias, o sea que dos nombres distintos realmente son la misma variedad, pero también ocurre el caso contrario, que a veces en zonas distintas se utiliza el mismo nombre para variedades que son distintas, lo cual pues, también genera a veces confusión. Lo que está claro es que la riqueza varietal que había en la comunidad valenciana era muy grande, antes de la llegada de la filoxera. Cuando llega la filoxera y empieza a arrasar los viñedos europeos, pues surge la necesidad de injertar en lo que se ha llamado las americanas, que son especies venidas de América que eran resistentes a esta plaga, a este ácido, y que nos sirven para aportar el sistema radicular y poder cultivar las variedades de vid que son sensibles. Con esta necesidad, lo que pasa es que el número de variedades a injertar pues, se redujo enormemente, quedando de manera mayoritaria pues, en el territorio español pues, Tempranillo, Airén y Bobal, y en la comunidad valenciana, Bobal, Monastrell, Merceguera y Moscatel. Sí, quedan variedades antiguas todavía, se han injertado algunas, pero de una manera ya más minoritaria. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que tenemos las denominaciones de origen, en las que tenemos pues, variedades recomendadas y autorizadas, y en un número pues, bastante inferior a lo que teníamos anteriormente. De estas variedades, además, pues hay algunas, pues Chardonnay, por ejemplo, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, que son variedades que aquí no se cultivaban y que se han extendido a nivel mundial, o sea, las podemos encontrar en cualquier parte que se vinifica del mundo, pues porque hacen buenos vinos y para hacer buenos vinos ya han adquirido esa fama. También en las variedades autorizadas, pues se han introducido variedades extranjeras, y quedan algunas variedades de las de siempre que están autorizadas, pero como he comentado antes, son minoritarias. ¿Cuál es el escenario actual? Pues el escenario actual es un poco incierto pues debido al cambio climático. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, pero los modelos pues predicen que está claro que la temperatura va a aumentar, vamos a tener más falta de agua, y pues probablemente habrá que hacer una reestructuración de viñedos. También nos vamos a encontrar probablemente con problemas de plagas que o bien serán distintas o bien afectarán de manera distinta. O sea, vamos a tener una situación un poco distinta de la que tenemos actualmente. Con esto, ¿qué podemos hacer? Pues se pueden hacer distintas actuaciones, pero algunas de las variedades antiguas que ya no se utilizan, pues a lo mejor serían adecuadas pues intentar volver a introducirlas o al menos ensayarlas o recuperarlas para tenerlas ahí por si son de utilidad. Aquí concretamente en lo que es la provincia de Valencia, por ejemplo en un informe de 1881, podemos ver que como variedades de uva, variedades tintas, pues estaba la Bobal, se utilizaba la Gateta. En todos estos documentos vemos que a veces cambian los nombres porque están mal escritos, el que transcribía o del valenciano se escribe en castellano y se cambian un poquito las variedades. Se utilizaba el Forcallat, el Monastrell, el Morenillo, el Pampolat, la planta mula, el Tintorero híbrido, el Valencinegre, pues eran plantas comunes en esta zona. También había pues, variedades de uva rojas y variedades de uva blanca que pues, actualmente o no se utilizan o se utilizan muy poco.
cuando iniciamos este proyecto, el proyecto Mineco, participa como investigadora una profesora de la Universidad Politécnica, que es Rosa María Peiro, que también ha venido a la charla, y también un técnico de la universidad que no pertenece a nuestro departamento, pero cuando puede pues también colabora en el proyecto. Y tuvimos la suerte, prácticamente desde el principio, de contar con la colaboración de Carles Jiménez, que también va a hablar ahora a continuación, y de Julio García, que trabajan para la Consellería, y de Jaume Soler, que es botánico y viticultor. Ellos pues conocen muy bien las variedades de vid y bueno, pues hemos creado un equipo para poder rescatar todo este material y poder pues aportar un poquito de información en distintos aspectos. ¿Para qué queremos lo de recuperar las variedades de vid? He comentado ya un poco por qué. Lo más evidente es porque si las que se pierdan ya no las podemos recuperar. De hecho, hay algunas plantas que estamos encontrando que no tenemos nombre porque las colectamos en campo, el dueño del campo o no está o no sabe lo que es. Y bueno, pues sabemos que es distinto de todo lo que hay en las bases de datos. Encontramos a lo mejor otra planta en otra plantación distinta y es lo mismo, pero no tenemos nombre para esa variedad porque nadie nos puede decir esto es esto. Entonces, es una pena que se pierda lo poco que queda. Luego, como he comentado, las variedades que han estado ya en esta zona es porque estos suelos pues son adecuados para su crecimiento. Antes no se utilizaba riego por goteo. Bueno, pues son plantas normalmente que son bastante rústicas y que a lo mejor pues se pueden volver a utilizar. También, si incrementamos el número de variedades que estamos utilizando, podemos diversificar los productos. Y luego, ¿para qué queremos estudiar la variabilidad? Pues nosotros podemos estudiar la variabilidad a nivel de comparar distintas variedades, porque pues unas serán más tolerantes a unos estreses, a otros, unas tendrán más grado alcohólico, otras menos. Pero también podemos ver dentro de una misma variedad si hay variabilidad genética, o sea, si hay genes distintos que aporten unas características diferentes y podamos derivar clones que también pues, no sean de utilidad. Hemos hecho durante estos últimos 3 años pues, un barrido de la Comunidad Valenciana, seguimos en ello porque aún pensamos que podemos encontrar más cosas y pues hemos encontrado variedades de muchísimas variedades distintas y que la mayoría de ellas sí que están referenciadas en esta bibliografía antigua. Pues, por ejemplo, tenemos Mondragón, tenemos esta planta Mamella de Vaca, Onicaire, Valencinegre, Arcos, Rosetti, Trepadei, Morsí, Crujidera, Tortosí, Porcallar Tinta, pues Rojal, Planta Mula, Boto de Gai, Moscatel de Alejandría, hemos encontrado un montón de variedades distintas en distintos campos. También en estos estudios hemos encontrado algunas, como he comentado anteriormente, para las que no tenemos nombre, pero que sabemos que son plantas que son viejas, porque son parras centenarias, por ejemplo, o sea que sabemos que estaban aquí, y otras pues que son cosas que nos han resultado curiosas porque han aparecido en estas plantaciones porque en 1900 y poco se han introducido. Por ejemplo, hemos encontrado plantas de cereza, que es una variedad que se utiliza comúnmente en Argentina, pues probablemente porque han venido procedentes de Chaló. Mucha gente de Chaló emigró a Argentina y han fundado allí bodegas y probablemente pues a la vuelta alguno ha traído alguna planta de aquí, pues la hemos encontrado pues en la zona de Teulada, en la zona de la Marina. O hemos encontrado algunas variedades que son típicas de la zona de Croacia, como la Saperavi, que también pues en su día el agricultor o el viticultor pues fue a alguna demostración o alguna feria y se trajo alguna planta de ese lugar. Entonces, bueno, está resultando
este trabajo muy enriquecedor porque por un lado se recuperan materiales y por otro lado aportamos información y vemos un poquito también el flujo que ha habido de plantas de distintos países en la Comunidad Valenciana. De las plantas que he comentado anteriormente, mencionar por ejemplo la planta Morsir, que no sé dónde, pensaba que había puesto otra diapositiva, pero se ve que la he quitado. Y aquí la veis, pues la planta Morsir es esta de aquí, que pensábamos que ya no la íbamos a encontrar, o sea, no es una planta nada frecuente y pues la localizó Julio en una zona de Alicante. Unos años atrás se recuperó también otra variedad que se llama Esclaza Gerres, que también quedaban muy poquitas cepas. La variedad Rain del Clotet, por ejemplo, también hemos localizado cepas que ya quedaban muy poquitas. Entonces, bueno, ahora comentaré y pondré alguna imagen de estas plantas que hemos recuperado. ¿Cómo decimos nosotros que la planta que encontramos en el campo se corresponde con esa variedad? Porque, claro, nosotros cuando hacemos la colecta, si vamos con el agricultor o con una persona que nos dice, pues sí, esto es planta mula, pues cuando hacemos la identificación, a veces se corrobora que es planta mula y otras veces pues no, porque es una equivocación o la persona no reconoce bien la variedad o hay algún tipo de equívoco. Pues esto lo hacemos con marcadores moleculares. Nosotros cuando cogemos la muestra del campo, normalmente cogemos hoja, extraemos los ácidos nucleicos y amplificamos unas secuencias determinadas que están distribuidas por todo el genoma de la planta. Al final, con este tipo de análisis que se secuencian, obtenemos unos perfiles. Estos perfiles son distintos para cada variedad. Y esos perfiles nosotros los podemos comparar con perfiles que hay en las bases de datos y que si coinciden nos pueden asegurar pues, que esta variedad es un monastrey o esta variedad es un boval, o esta variedad es una planta mula. Cuando hacemos este tipo de ensayos, no todos los perfiles que hemos encontrado están reflejados en la base de datos del catálogo internacional. ¿Por qué? Pues porque nadie lo ha hecho todavía. Entonces, hay algunas plantas de las que hemos localizado cuyos perfiles no estaban y que hemos aportado la información aquí al catálogo europeo, que es el que sigue pues, la gente que trabaja con la VIT. De estos perfiles, bueno, tenemos ya algunos más, pero los que ya están publicados han sido el de la variedad Arcos, Macabeo Negro, Mamelia de Bata, Montaluana, Raín del Clotet y Trepadey. Aquí, por ejemplo, vemos una foto de Raín del Clotet, que tienen estos hoyitos cuando están verdes, cuando está más madura ya no se notan tanto, pero se llaman del clote por esto. Y bueno, pues ha resultado interesante el poder aportar esta información. También tenemos algunas plantas que hemos colectado, por ejemplo, como malvasía o una planta no identificada y cuyos perfiles pues todavía no hemos podido saber a qué variedad corresponden. Si en un futuro encontramos en el campo una planta que pues un señor nos diga, mira, si esto es uva fresa y resulta que es este perfil, pues habremos dado con que se corresponde con esa variedad. También en este tipo de ensayos hemos encontrado nuevas sinonimias. Por ejemplo, la variedad Boto de Gai, que es esta que muestro en esta foto, que tiene esta forma así tan curiosa como una manzanita y que es muy crujiente, bastante tardía también. Esta es una variedad que está extendida por todo el arco mediterráneo y que cuando hemos comparado el perfil con los de las bases de datos es la misma variedad que una variedad llamada Ameur Bouameur en Argelia. También la variedad esta que hemos recuperado de Morsir ha resultado ser sinónima, o sea, es la misma variedad que la variedad argelina es Batulba. Todo esto pues, refleja también el intercambio de materiales que ha habido siempre entre la provincia de Alicante y Argelia. En otros casos, pues encontramos también sinonimias con otras variedades que las utilizan en Portugal y en Portugal pues las llaman de otra manera. Entonces, bueno, pues vamos también aportando información en este sentido. También analizamos el clorotipo que nos da la información de
el ADN a nivel de cloroplasto que llevan estas variedades, que nos sirve pues para realizar otro tipo de análisis, para ver un poco el pedigrí de la planta, de qué cruce derivan, nos ayuda un poquito también a caracterizarlas. Con las plantas que vemos más interesante y que no están analizadas a nivel de ampelografía, pues por ejemplo la morsica que hemos recuperado, pues hemos establecido una colaboración para hacer la caracterización ya ampelográfica y tener bien caracterizada la variedad. Un hallazgo que ha sido también muy bonito y que, bueno, pues también para esta zona puede ser interesante, es el haber obtenido, haber encontrado una variedad que pensamos que el nombre más correcto es el de Grumer Muscatel. Hemos encontrado en el campo plantas bien no identificadas o bien que nos las han dado con el nombre de Moscatei del terreno, Moscatei de Alfábega, Grumer Moscatei, Bustico de Elche. Este año hemos analizado una como Gustet de Elche, Moscatel dulce, Moscatel de Alicante. Todas estas plantas, bueno, esto lo hemos ido viendo a lo largo de los años, a lo mejor un año hemos encontrado dos, al año siguiente tres más. Resulta que son lo mismo, ¿eh? Tienen el mismo perfil y es la misma variedad. Al comparar el perfil en la base de datos, nos ha indicado que es el mismo que una variedad que han llamado Moscatel de Estambul en la base de datos. Pero el nombre este de Moscatel de Estambul no está claro de dónde ha salido, no está claro si alguien se lo ha puesto, no sé si no está muy claro porque es esto de Moscatel de Estambul. Lo que sí que está descrito en algún trabajo es que este perfil, o sea, esta variedad, viene de una hibridación entre Moscatel de Alejandría y Valency Blanc. Como nosotros habíamos analizado los clorotipos, pues hemos podido ver que la madre de este cruce es el Valency Blanc y el que aportaría el polen en el cruzamiento sería Moscatel de Alejandría. Puesto que Valency Blanc también se denomina Grumer, o sea, se ha denominado Grumer a lo largo de la historia y se puede ver en numerosos documentos, también hay una referencia a un Grumer Moscatel en un diccionario de variedades de uva, pensamos que de todos los nombres que hemos encontrado, el más adecuado para esta variedad sería Grumer Moscatel, ¿eh? Porque la madre es Grumer, pues, y es un Moscatel, pues Grumer Moscatel. Eso no quita que todos estos nombres pues son perfectamente válidos y son sinonimias, pero sabemos que corresponden con la misma variedad. Esta variedad, agradecer de nuevo a la Fundación Caja Chester, ya la hemos puesto también para ver un poco el comportamiento en el campo de experiencias. También lo que hacemos es con las plantas que nos parecen más interesantes, o sea, las que están en más peligro de desaparecer porque hay muy pocas cepas, analizamos si tienen presencia de virus. El que estén infectadas con virus, lamentablemente, es muy frecuente y además cuando analizamos normalmente están infectadas con más de un virus. Entonces, según la directiva europea, tienen que estar libres del virus del jaspeado, del entrenudo corto infeccioso, del virus del enrollado 1 y 3 y del mosaico del arabis. Este último aquí en España todavía no está, pero los otros tres sí que son frecuentes. Entonces, el material de propagación tiene que estar libre de estos virus. Pues lo que hacemos es analizar el estado sanitario y luego, como en el laboratorio tenemos bastante experiencia en cultivo in vitro de plantas, hemos desarrollado protocolos para sanear estas variedades, ¿eh? Entonces, con estos protocolos lo que hacemos es, a partir de una planta que está infectada, podemos recuperar una planta que está libre del virus para luego poderla propagar, ¿eh? Esto se suele hacer por cultivo de meristemos, que se extraen con el microscopio, donde no llega el virus, y a partir de ahí se rescata una planta que ya está libre del virus. Una vez nosotros tenemos la planta en cultivo in vitro, en unas condiciones pues controladas de crecimiento, la podemos ir multiplicando, ¿eh? Y luego la podemos volver al campo, si nos interesa, ¿eh? Entonces tenemos la planta saneada. Como todas estas actuaciones las hacemos en el marco de proyectos de investigación, pues claro,
parte de esta investigación consiste también en publicar los resultados en revistas de investigación para que sean útiles pues, para otros investigadores. Bueno, pues aquí un poco lo que se hace en el rescate de las variedades y lo que intentamos conservar in vitro. A raíz de la colaboración con Jaume y también pues, la implicación de Iberos Cortés, pues vieron interesante que hiciéramos un análisis de variabilidad de moscatel. Entonces, en estos tipos de análisis también se utilizan, bueno, utilizamos un montón de variedades de moscatel de Alejandría, algunos clones que sabíamos que tenían características diferentes. Y luego también solicitamos a la colección de germoplasma del ENCID pues un montón de moscateles distintos, moscatel de Hamburgo, Early Muscat. Con este tipo de análisis lo que nos sirve, utilizando marcadores moleculares, nos sirve para ver qué se parece más a qué, ¿no? Entonces es normal que todos los clones de moscatel de Alejandría se nos agrupen, cada grupo quiere decir que son más parecidos, y los que son más distintos a nivel genético, que no tiene por qué ser a nivel fenotípico, sino a nivel de genes, de lo que tenemos ahí, pues se agrupan en otros grupos y están más separados. Esto nos da una idea un poco del germoplasma de moscatel que se podría utilizar si fuera de interés utilizarlo. Pero a nosotros también lo que nos interesa más en esta zona es saber... Y aquí también, y ahí en la Marina, que también es una zona de moscatel muy importante dentro del ADEO Alicante, es saber si tenemos clones de moscatel que sean diferentes, ¿eh? Que nos puedan aportar pues, características distintas. Pues para eso podemos utilizar otro tipo de marcadores moleculares que nos, digamos, fragmentan más el genoma y podemos ver diferencias en más sitios, ¿eh? En más zonas de todo el ADN podemos comparar más zonas, con lo cual podemos ver más variabilidad. De todos los clones que utilizamos en este estudio, habíamos visto que a nivel de los otros marcadores estos dos ya se separaban un poquito y el resto eran iguales, pero al utilizar este tipo de marcadores que nos permite investigar un poquito más, pues aquí tenemos que... el moscatel de Alejandría, este es el 110, que se utiliza normalmente para propagación, se parecía más al de la colección de Madrid, del ENCIN, y estos clones que procedían de programas de selección en los que había estado también involucrado, bien en la selección o bien en la caracterización Jaume Soler, pues formaban otro grupo. Y dentro de este grupo pues había subgrupos, ¿no? Es esperable que estos se parezcan más, al menos a nivel genético se parecen más que estos de aquí. Cuando nosotros bueno, pues, obtuvimos este resultado, hablamos con Jaime y nos mandó esta imagen. Estos dos que se nos agrupan aquí tienen este tipo de porte y de crecimiento, mucho más vigor. Los racimos también son más sueltos, no son diferentes, él lo explicará mejor luego. Y estos de aquí, que están unidos en otro grupo, pues tienen este crecimiento. O sea, eso a nivel... ha sido muy bonito, pero así rompemos un poco de la idea. Esto ha sido muy bonito porque, a lo mejor lo explico yo, como una investigación que empezó con un I+D de consellería, está aquí el control que tuve yo, eso estaba escrito, y cuando ella hicimos todo esto, y me envió esto, digo, te envío lo que está escrito. Y coincidió, la genética con lo que está escrito, con el proyecto. O sea, ha sido, pues ahora hay que apostar desde aquí, por eso estamos dando esta charla, de que hay que estudiar la variabilidad para poder responder a todo lo que está diciendo. El cambio climático, a mejorar los cambios, a mejorar lo que sea. Sí, ¿vale? Pues la verdad es que fue muy chulo porque, bueno, en este caso son características que podemos ver visualmente, pero también podría ser pues que a lo mejor estos clones fueran más resistentes a una plaga que estos de aquí. No lo sabemos porque no está la plaga. Hay cosas que va a aportar esa variabilidad genética que no vamos a ver visualmente de manera normal, pero lo importante es saber que existe esta variabilidad y poderla estudiar para ver si se puede utilizar de alguna manera. Luego está este clon, que es rojo,
que este ya es una selección de Taumes que se separa de estos de aquí, de estos que son los seleccionados en este proyecto anterior. ¿Vale? Entonces, pues sí que vemos, o sea, fue realmente bonito, porque yo digo, Jaume, nos ha salido esto, espera que te mando la foto. Pues mira, lo mandé escrito a cuadra. A Facebook, que estaba... cuadra. Luego, también hemos visto interesante, bueno, él ya comentará más de Moscatel, que es más experto, ¿eh? Nosotros aquí pues hemos hecho un poco de todo. Vimos interesante también el tema de los portainjertos. Analizar un poquito también la variabilidad en los portainjertos, porque a raíz de la filoxera ya he comentado la necesidad de injertar. Pues normalmente a un portainjerto, pues ¿qué se le pide? Que tenga un vigor medio, que la raíz sea buena, que sea resistente a patógenos de suelo, que se adapte a distintos tipos de suelo y que tenga un buen rendimiento y buena compatibilidad. Los primeros que se desarrollaron se utilizaron las especies Vitis rupestris y Vitis riparia. Como no eran buenos para suelos calizos, se hicieron híbridos con Vitis verlandieri. Vale, pues alguno de ellos también se hibridó con Vitis vinifera para aumentar la compatibilidad, porque no eran compatibles con todas las variedades. Vale, pues aquí se desarrollaron varios portainjertos que han ido utilizándose prácticamente hasta la actualidad. Desde hace unos años ya los franceses en otras zonas se han puesto un poco las pilas para desarrollar portainjertos nuevos. ¿Por qué? Porque las necesidades pues, son también nuevas. Anteriormente el tema de los nematodos no era un problema de suelo. ¿Por qué? Pues porque con el bromuro pues se mataban y ya está. O sea, ahí no había ningún problema. Ahora sí que lo es. Los nematodos no solo afectan a la raíz, también son transmisores de virus. Entonces, pues han desarrollado últimamente, ya hay un par de portainjertos, pues que son resistentes a nematodos. Entonces, pues sí que se están haciendo mejoras en este sentido. Lo que pasa es que cuando en una zona uno se acostumbra a utilizar un portainjerto, pues si eso funciona bien, pues seguimos utilizándolo. Entonces, de los que más se utilizan, no solo en España, de los que más se utilizan son el 110R y el 140 Ruggeri. En Francia estos dos también son muy comunes. En Italia es más común el Paulsen 1103. Pero ¿qué pasa? Que estos portainjertos son todos derivados de Verlandieri por rupestris y con las mismas accesiones. Dos son hermanos y dos son medios hermanos. Entonces, realmente... si viene un problema importante que afecte a estos portainjertos, va a ser un problema, porque tenemos todas las plantaciones prácticamente con lo mismo. Entonces, nos pareció interesante hacer esto, más que nada para transmitir también pues esta preocupación, ¿no? Que es importante la variabilidad. De los portainjertos que he comentado, que son resistentes a nematodos, por ejemplo, está el Freedom o el Harmony, pues a lo mejor nosotros probamos estos portainjertos aquí y no funcionan. O no tenemos la necesidad porque no tenemos problemas de nematodos. Pero bueno, hay otros portainjertos para tener un poco en mente que sería también interesante pues empezar a probar otras cosas. Aquí vemos la variabilidad entre distintos portainjertos. Todos los clones de los mismos portainjertos se agrupan a nivel de marcadores microsatélites. ¿Por qué? Pues porque estos portainjertos, este análisis prácticamente lo hicimos porque... Este clon, pues vienen de distintos viveros y no es difícil equivocarnos en la muestra, a lo mejor a llevarla al laboratorio, pues sí, efectivamente, todos son 1103 y se agrupan, o sea, están bien clasificados y están bien, ¿no? Entonces, antes de hacer otros análisis, pues también sirven de comprobación del material. Al hacer el análisis con los marcadores AFLPs o NAFLPs, pues vemos variabilidad dentro del clon. Pues esta variabilidad que existe entre clones, pues también puede ser interesante. A nivel de cultivo in vitro, en el laboratorio sí que hemos hecho unos pequeños ensayos, simplemente pues para ver un poquito si nos servía esta metodología. Nosotros cuando cultivamos las plantas en cultivo in vitro, podemos añadir al medio de cultivo distintos compuestos. Uno que se utiliza para ver el estrés hídrico, el estrés osmótico, es el polietilenglicol.
porque la planta no lo absorbe y entonces pues disminuye el agua disponible y crea ahí un estrés, ¿eh? Entonces comparamos el 110R frente al 41B para ver un poco, o sea, no, hay diversidad según las publicaciones que uno mira. Hay diversidad de comportamientos, pero más o menos el 110R está clasificado como tolerante a sequía y el 41B como más sensible, ¿eh? Entonces, en estos ensayos sí que vimos que cuando poníamos 4% de polietilenglicol, el 110R se comportaba mucho mejor que el 41B, que apenas enraizaba. Probablemente, porque claro, al trabajar en este tipo de condiciones es fácil extraer la raíz y poder ver la característica de la raíz, probablemente esa mayor resistencia tiene que ver con el desarrollo radicular, que es mucho más potente y mejor en el 110R. Bueno, pues estos son simplemente un ejemplo de estudios que se pueden hacer a nivel in vitro un poco para ver la variabilidad de material con respecto a distintas características. Bueno, pues un poco para no cansaros más, en resumen de lo que hemos hecho un poco en este proyecto, pues hemos rescatado variedades en peligro de desaparición. Las más importantes hasta ahora han sido Sclafaterres hace unos años y el Morsi ahora, pero también hemos aumentado el número de accesiones localizadas de variedades muy minoritarias, pues como Raïm del Clotet o el Boto de Gall. También se han detectado errores a distintos niveles, porque a veces uno va a una viña y dicen esto es esto y luego pues comprueba y pues no es. ¿Eh? O hay errores de que en una zona pues le están llamando a una variedad pues otra que es parecida pero no es esa variedad. O sea, se detectan errores a distintos niveles. Se han descubierto nuevas sinonimias, que siempre pues está bien saberlo, que aunque se llamen distinto pues es lo mismo. Se ha aportado información al catálogo internacional, que nosotros pues como investigadores es una cosa pues que pensamos muy, muy importante. También se ha saneado material, con lo cual ese material que ya está sano, pues ahora en el invernadero ya se puede distribuir material sano, no material que esté infectado con los virus. Se ha detectado variabilidad intraspecífica e interespecífica en distintos materiales, y que puede ser interesante para derivar clones. También se ha desarrollado metodología y conocimiento científico, y una cosa que también pensamos muy importante, se ha hecho transferencia al sector, porque pues hemos transferido pues materiales que hemos encontrado, pero también hemos transferido la posibilidad de poder realizar análisis ya no en el marco del proyecto, sino porque les interesa algún vivero o alguna empresa en particular, ¿eh? Entonces, han habido viveros pues, que nos han solicitado el llevar a cabo estos análisis para comprobar pues, una planta injertada, pues, que a lo mejor piensan que puede haber una confusión, o que cuando han entregado a algún sitio les han dicho no, esto no es, pues sí, vamos a comprobar qué es, porque entonces pues, se puede analizar y se puede saber. Ese tipo de análisis, pues no van dentro de los proyectos de investigación porque no se tienen que hacer con fondos públicos, pero bueno, luego van por vía de prestación de servicios por la universidad, pero se pueden hacer. Entonces, si surge una necesidad de estas, pues también damos ese servicio. Y luego también el estar en contacto pues, con el sector, pues también ayuda, porque bueno, si alguien tiene alguna variedad extraña que no sepa lo que es, pues también la podemos analizar. A nosotros nos ayuda tener esos materiales y tener la información. O, por ejemplo, pues el estudio este de Muscatel, que también surgió un poco por casualidades, ¿no? Entonces, pues es mucho más enriquecedor para todos el estar en contacto de lo que se necesita y de lo que nosotros vamos encontrando, pues poderlo transferir para que la gente lo sepa. Y pues por último también agradecer pues a todas las personas que han participado pues ayudándonos en las colectas o que se han implicado en el suministro de materiales, numerosos viveros, como Viveros Cortés, Arrosantín, Mandía, Cambra, etcétera, cooperativas, y también pues las entidades que en algún ensayo o de alguna manera puntual pues hemos podido realizar alguna colaboración. Y a Dani y a Andrea, pues que son los
en el laboratorio, y pues a ustedes por su atención. Preguntar algo, o si quieren hacer alguna pregunta después cuando terminen los compañeros. ¿No? Bueno. Que yo no suelo dar tantas charlas como ellos, estoy un poco nervioso, pero bien, vamos a intentar. Por eso igual me quedo sentado, ¿eh? Para que no haya aquí pánico escénico. Bien, buenas tardes, muchas gracias por haber venido, gracias a la organización de la Fundación Caja Cheste por la organización y por la invitación, a Miguel Cortés por sus esfuerzos con el Moscatel y otras variedades. Y yo soy Carlos Jiménez, del Servicio de Sanidad Vegetal. Pensarán que tiene que ver la sanidad vegetal con las variedades minoritarias. Pues yo tampoco lo sabía hasta que me encargaron llevar el control sanitario de los viveros de vid. Y claro, lo que ya ha dicho Carmina, que los viveros, no todo el material que tienen es certificado, o sea, que se sabe lo que es, sino que a veces el agricultor X le dice, pues yo tengo, no sé, malvasía de mi campo y quiero la mía. Y tú crees que es otra cosa y luego resulta que no. Y la normativa de los viveros obliga a que solamente se puedan certificar o vender comercialmente las variedades que están en el registro de variedades. Por eso, cuando te dicen esto es esto, y tú, cuando, claro, al principio no sabía casi ni diferenciar un moscatel de un bobal, pero ya cuando vas sabiendo diferenciarlas en campo, pues vas dándote cuenta de que lo que el agricultor dice que tiene no es. Y surge, pues, a lo mejor uno se queda en decir, esto no es lo que tú has dicho, no lo puedes vender. Pero yo no sé si porque yo soy así o qué, pues fui más allá y dije, ¿qué es lo que tiene este hombre? Y a veces, pues, descubrías que tenían cosas que eran muy raras o que habían desaparecido, o preguntabas, y así fue surgiendo todo y acabamos aquí en Cheste hablando de esto. Entonces yo no sé si soy un poco más romántico, como aquí el amigo Hilarión, he llamado mi charla Patrimonio Varietal Vitícola de la Comunidad Valenciana, Recuperación de Variedades Autóctonas y Minoritarias. Y aunque parezca muy, muy tonto, no lo digo porque no crea que aquí hay un nivel suficiente, pero quiero primero hacer hincapié en las tres primeras palabras, patrimonio, varietal, vitícola. ¿Qué es el patrimonio? Pues puede ser, por ejemplo, el arco romano de Cabanes, patrimonio histórico-cultural. Si le llamemos el varietal, ya parece que habla de variedades, puede ser plantas. Y una variedad, que es? Dentro de una especie, pues es un material, ¿no?, que es diferente. Y si es vitícola, pues es de vid, ¿no? Como ya ha dicho Carmina, con ese mega listado que ha puesto, la Comunidad Valenciana tenía y todavía tiene un amplio patrimonio varietal vitícola que, lamentablemente, desde que entró la filoxera. Y bueno, como soy de la consejería, pues lo voy a dejar ahí, porque creo que también, bueno, la PAC y las subvenciones, aunque haya compañeros que luego me riñan, pues me da un poco igual. La PAC y las subvenciones, pues también la reconversión vitícola, pues ha tenido sus ventajas, pero también indirectamente ha hecho que variedades que igual comercialmente no eran tan rentables, pues hayan sido sustituidas por otras. Sin entrar en lo de las variedades mejorantes o en poner tempranillo, porque en Rioja va muy bien y luego aquí no, y lo que hay que cambiarlo y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, patrimonio varietal vitícola. Ya vemos que simplemente con, bueno, no son todas las mismas, pero variedad de colores, de formas,
Y aparte del listado que ha puesto Carmina, he querido poner, no he encontrado de chiste, sino de chiva, me perdonaréis los de aquí, pero es que se ve que el partido judicial era chiva, no chiste, yo ahí no. Las variedades que en un libro de 1880-81 decía que había aquí. Entonces, Monastrey, ¿qué Monastrey hay aquí ahora en Cheste? Morenillo, Pampolat, Bobal, pues Bobal puede que quede alguna, Planta Negra, el tintorero híbrido que ha dicho Carmina, que parece ser que puede ser Garnacha tintorera, Garnacha, otra vez Garnacha tintorera, Forcallá, Garceta, Garnachot, Moralle, tintorera. ¿Quién conoce estas plantas hoy en Cheste? Pues prácticamente sea alguien que luego me lo diga, porque algunas las vamos buscando todavía. Y en blancas, bueno, sí que menciona moscatel, pero menciona un montón más, rojas también. Pues esas son las variedades que se han ido perdiendo. Luego he puesto abajo, por poner la zona que hablas de cítricos, que hace un siglo y poco, pues no era de cítricos, era de secano, con cereal, almendro, algarrobo y vid también, porque era lo que había en secano. El mismo término de torrente y de Valencia capital, pues en Valencia había menos, claro, pero había también un montón de variedades que hoy en día, pues llamémoslo desarrollo o llamémoslo lo que sea, pero ya no están. Esto es lo que está pasando con muchos viñedos en vaso. Esto es de Fontanar de Zalforín, desde hace poco. Es una zona que la viticultura se mantiene, pero están poniendo espalderas, por la razón que sea, y igual esto era Monastrey, y vuelven a poner Monastrey, pero igual ponen Chardonnay. Y ya tenemos una variedad autóctona que se va desplazando. Entonces, aquí esto es la hoguera que hacen para San Antonio en Fontanars, que justo pasé ese día y estaba. Eso también es patrimonio cultural, pero hay que, bueno, lo que aquí pretendemos es que se enlace todo. Y cuando tienes esos listados con ciento y pico nombres y quieres buscarlas, pues ¿qué haces? Pues acudes a gente como este señor, Tomás, que está en Alicante capital todavía, manteniendo desde que entró la filoxera las variedades que había en la huerta de Alicante, que coge Alicante, San Vicente de Raspech, Muchamel y demás, que hoy tampoco queda gran cosa, pero gracias a él hemos encontrado, que luego, sin extenderme mucho, lo veremos, materiales que se han perdido en todo el resto de la provincia y que aportan esa variabilidad genética que ha dicho Carmina, que puede ser importante, incluso para obtener diferentes productos enológicos, porque ellos lo diferenciaron incluso con un nombre, que claro, cuando descubres estas cosas te quedas fascinado. Y bueno, como agrónomo, seré romántico, pero soy agrónomo, los agrónomos lo que queremos es que las variedades se utilicen. Las variedades se han seleccionado por el ser humano para obtener unos productos para consumo. Entonces, lo que tenemos dentro de la variedad dentro de la variabilidad genética de una variedad X, pues como tú no puedes tener de cada campo tener material para que los viveros multipliquen, lo que se hace es seleccionar unos individuos superiores en cuanto a producción, en cuanto a calidad, en cuanto a resistencia, o todo junto si puede ser, para tener ese material sano, libre de los virus, que ya ha avanzado Carmina, mismo que me ha hecho mucho trabajo, porque ya sabéis más o menos. Y esos materiales son los que tienen los viveros para dar a los agricultores. A no ser que el agricultor diga que quiere su bobal y el del vivero no lo quiere. Pero bueno, en la Comunidad Valenciana, ya desde los años 80-90, se empezó a trabajar con las tres principales variedades, que también ha dicho Carmina, el bobal, el monasterio y la merceguera. Entonces, de bobal se han seleccionado, estas no son minoritarias, pero como mucha gente todavía desconoce que existen estos clones, incluso me han dicho que, bueno, da igual. Pues por lo menos decir que están y los primeros los usan. Aquí hay varios que usan estos bobales y de momento nadie ha tenido queja. Claro, que no necesariamente tienen que ser malos porque son de la consejería y se han hecho con fondos públicos, que a veces hacemos cosas bien. Entonces, bueno, este es el bobal. Hay 7 clones. Hubo 3 clones iniciales que son, José Antonio lo sabe muy bien, se seleccionaron por productividad. Esos son los que están un poco más, han sido un poco más criticados porque hay muchos kilos, pero bueno, pero son buenos, es lo que se pedía entonces. Ahora se quiere calidad, bueno, pues se sacaron 4 clones más por calidad, que también son productivos porque el global evidentemente es productivo, pero todavía están un poco en fase de evaluación. La merceguera, se sacaron 2 clones, creo que uno de Chulilla y uno de Villar del Arzobispo, que también ahí están. Y bueno,
Como digo, los agrónomos lo que queremos es que las variedades se utilicen, y claro, si utilizamos variedades, en este caso de vino, lo que queremos es que haya un vino que a ser posible sea bueno, a ser posible se venda todo y todos estemos muy contentos y todo sea genial. Entonces, bueno, pues el tema ya de la enología y de vender el vino es mucho más complejo, yo ahí no controlo mucho, pero a pesar de que se supone que la administración no puede recomendar ni marcas ni nada, pues yo, como quiero dar ejemplos concretos de qué vinos salen, de qué variedades, cuando existen, sin, como cuando te obligan a contratar que tienes que hacer tres consultas, pues he puesto al menos tres, y si alguno los quiere probar, pues porque los pruebe. Yo tampoco los he probado todos. En Merceguera, por ejemplo, no es una variedad que esté en extinción, pero sí que está perdiendo superficie, yo la considero ya en regresión. Se están haciendo cosas bastante interesantes. Se suele pensar que la Merceguera es de la zona de los Serranos, de la Alto Turia, pero es falso. Yo he encontrado Mersegueras también en la Bahía de Albaida, la hay en el sur de Alicante, hasta en Torrevieja, en las Lagunas de la Mata la hay, en Arena Pura de Playa, es una zona para ir y conocerla porque es un viñedo increíble. Y también hay algo en Tierrequena, y también me dicen por aquí que la Marina, que no la tenía tan controlada, pero como digo, la Marina ya es una zona donde la viticultura está un poco en decadencia, se puede decir, y si no lo tenemos por el Moscatel, pero había muchas más cosas. Monastrell, la otra principal, esta es de las que se puede decir que mantiene la superficie, incluso la aumenta. Se suele asociar Monastrell con Alicante, pero está en las tres provincias. Hay gran diversidad varietal todavía, incluso como hablaba cuando he mostrado a Tomás, el señor de Alicante, hay líneas ancestrales, no sé cómo llamarlas, si líneas o clones, que tienen nombre propio, el Parrey y la Veremeta Clara, que ellos dicen que no son Monastrell, aunque tú las ves y dices, me estás tomando el pelo, pero ellos están convencidos de que no es Monastrell y lo diferencian. En la uva, en la hoja igual no tanto, pero en la uva sí. Y dicen, por ejemplo, como hablaba de que incluso pueden estar orientadas a productos enológicos diferentes, la Veremeta Clara dicen que era la preferida para uno de los vinos más caros del mundo, seguramente que es el Fondillón de Alicante, y dicen que usaban esa. Lo que pasa es que, claro, actualmente se ha perdido, usan Monastrell, digamos, normal, y actualmente no hay posibilidad de saber qué tipo de vino sale con esta Veremeta Clara, aunque este señor todavía la conserva, y estamos en proceso de rescatar material de ahí y ponerlo en una colección con otros clones de Monastrell que estamos buscando para continuar con la selección clonal. Solamente hay dos clones de Monastrell que se seleccionaron en la Romana y en Pinoso. El Monastrell también cubre la Baida Albaida y, como digo, la Vega Baja de Segura, ¿no? Sobre todo hay algo en Torrevieja, hay pies sueltos también por Monforte, es decir, por ahí. Entonces, los agricultores o bodegueros dicen que el Monastrell, digamos, francés, son los clones que se conocen como Mourvèdre, son muy productivos y, sobre todo a nivel de bodega, que se puede permitir menos kilos, un agricultor, claro, si cobra por kilo no quiere esto, pero claro, hay que intentar hacer selecciones para todos. Quieren más calidad, entonces están intentando buscar lo poco que queda en vaso antiguo, que hay incluso viñas sin injertar todavía, que dan menos producción y el grano puede ser más suelto, y entonces, bueno, pues nos hemos lanzado a buscar más Monastrell. Hemos ido a varias parcelas, en Fontanars, en Villena, en Alicante, la de la finca Morote, que es el señor este que tiene estas cosas tan antiguas. Aparte hay una selección, digamos que paralela, en Murcia, y la Universidad Miguel Hernández ha hecho también un estudio genético de la diversidad de Monastrell en 47 parcelas de la DEO Alicante. Y bueno, esas eran las tres variedades principales, y ahora ya vamos a lo que son, lo que llamamos perdidas y recuperadas, por decirlo así. Son las variedades de los famosos libros de 1800 y pico, las que hemos encontrado, que sí que hemos podido saber que son lo que son. Bien porque estaban en colecciones, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, cuando aún era el Instituto de Semillas y Plantas de Vivero, empezó a recorrer toda España, o los técnicos que tenían en las provincias buscaban materiales y se pusieron todos en una colección, con el nombre que cada uno encontró. Luego han ido comprobando
a qué correspondían esos nombres, han visto que evidentemente muchas estaban repetidas, pero muchas se ha descubierto que eran pues genotipos nuevos, variedades desconocidas, algunas de las cuales se han perdido en cultivo. Algunas de ellas las hemos encontrado en la colección de la Estación de Viticultura, después llamada Instituto de Viticultura y Enología, que también en el Royal tienen una pequeña colección, que venían de Alicante. Hemos encontrado, creo que si no me equivoco, tres variedades que eran previamente desconocidas. Entonces, bueno, lo de hacer las colecciones tiene su interés por esto, porque primero las tienes todas juntas y después se conservan en el tiempo. Todas esas que están en la colección del Rebollar ya no existen, las viñas originales se han perdido, pero ahí hemos podido ir y comprobarlo que eran nuevas. Una de ellas es el Arcos, que ahora está teniendo un cierto repunte. Es en los mapitas estos que he hecho, el rojo es los términos municipales donde se ha encontrado todavía la variedad, no quiere decir que esté en todo el término, es solamente una viña. Lo naranjita es donde sospechamos que puede quedar, o hasta hace poco sabíamos que había, o lo han encontrado y se ha puesto en alguna colección. Y el verde es, veréis poco verde, son los sitios donde están haciendo plantaciones nuevas. El Arcos, bueno, sobre todo queda aquí en Fontanal de Salforins, un poco en la Fonda de la Figuera y en Villena. Sabemos que lo hubo en Ibi, porque está en la colección del Rebollar, y en Bañeres de Marina también han aparecido pies sueltos. Es una variedad que se puede decir que se está recuperando. Hay por lo menos tres vinificaciones, todas en la zona de Fontanars y la zona de la Figuera, por Filoxera y compañía, que son los famosos caballos de tres colores, unos vinos bastante especiales, no sé si los he probado. Los de Rafael Cambra y los de Javier Revert, cada uno con su personalidad, que animo a que probéis. En Arcos hemos encontrado solamente siete parcelas, una de ellas la de la colección del Rebollar. Hemos muestreado, yo como tengo que comprobar las virosis para los virus, pues me dedico a todo lo que encontramos, primero lo analizo de virosis para intentar poner en colecciones o recuperar lo que esté lo más sano posible, porque luego sanear es bastante más caro, pueden ser miles de euros por cada cepa que quieras limpiar de virus. Entonces, si la naturaleza ya te lo da limpio desde el principio, pues es mucho mejor. Hemos mostrado, esto va a ser un poco repetitivo, entonces intentaré ir un poco más rápido. Básicamente, de 90 plantas, en 90 plantas había el 73% de virosis, pero bueno, siempre tienes ese piquito que sale limpias, que son las que te dan un poco la emoción, ¿no?, de poder rescatar algo sano. Esta variedad se ha solicitado la inscripción del registro de variedades comerciales para que los viveros, en caso de que haya demanda, la puedan también producir. Después está el Bonicaire, o en Bolicaire, o Trepat, en Cataluña. Este estaba repartida por las tres provincias. Básicamente donde queda es en Fontanars y en Ontinyent. En Pinoso puede ser que quede, de ahí venía la accesión que hay en la colección del Rebollar, de la Enológica. Y en Castellón había mucho, pero bueno, solamente lo hemos encontrado en Vilafamés y en Oropesa, y Les Useres y Cabanes, que es donde están haciendo plantaciones, que no está el vino, pero también están vinificándolo. Básicamente hay actualmente tres, he intentado poner monovarietales, tres vinificaciones: el Ruta 33 de Bodega Les Useres, el Panchut, que se hace aquí, no es de en Castellón, Can Leandro, una bodega pequeña, y el Clotas de aquí de Les Useres, de uno que se llama Vicente Flors, que no es muy conocido, pero es un exbanquero de estos también un poco romántico que se dedicó al vino. Bonicaire sí que se hizo una selección clonal que me costó bastantes kilómetros por las tres provincias. En todas esas parcelas que he puesto fuimos, creo que analizamos casi 100 plantas, se sacaron un montón de clones. Lo que pasa es que se las iba a quedar un agricultor de Cabanes y por un error tanto mío como él no marcó qué clon plantaba en cada fila, con lo cual ha sido un poco, lo admito porque también hay que admitir los errores, la selección clon está hecha, pero no sabemos cuál corresponde a cada parcela, así que esto es de lo que yo me apunto como para ir corrigiendo. Ahora sí que pasamos a algo que pilla un poco más de cerca a Chester, el Brumel Moscatel, que ya ha dicho Carmina. Es una variedad que tardamos en encontrarla porque yo no me la acababa de creer
me decían a mí, este nombre es el que se usa en la Baida Albaida, me decían que eso estaba, que era muy crujiente, que no quedaba, que sí quedaba. Encontré a uno que sí que tenía, pero como también tenía Rosetti, pues pensé que era todo Rosetti, hasta que al final probé la uva y vi que era Moscatel, y entonces ya me lo creí, vi la luz, como se suele decir. Y a partir de ahí, bueno, pues se han encontrado también pocas cepas libres de virus. Hay un 80% de virosis en lo que hemos encontrado en 9 municipios. Ya está puesta en el ensayo de aquí, del Huerto Martínez, de la Fundación. Y estamos esperando a ver si se vinifica. Esta variedad también la han encontrado en La Mancha, los del antiguo IBICAM, el Instituto de Viticultura de Castilla-La Mancha, y según me dice el técnico de allí, enológicamente la han probado y les parece muy interesante. Yo lo que he visto es que es algo más resistente a sequía y al asoleado del agua que el Moscatel de Alejandría. Son apreciaciones que igual hay que verlas a más largo plazo, pero es la impresión que me da. Yo cuando vengo aquí en julio, el Moscatel, que le da un poco el sol, está bastante mal, tirando a muy mal, sobre todo en estos años que tienen estas subidas de temperatura, se pacifica, y a este, bueno, esta está hecha un poco, está todavía un poco verde, pero esto está hecho en agosto, creo, esta foto. Solo tenía unas poquitas manchas. No sé si después estropeó más o no. Aquí ellos lo sabrán, me dicen que sí. Pero bueno, aquí está lo de los sinónimos, que ya lo ha dicho Carmina. No hay vinificaciones todavía, que se sepa. Luego está otra, el Valencia Blanc, que se llama Eva en Extremadura. Como Eva se conoce mucho más, porque allí sí que la vinifican, aquí era una variedad que era para mesa. En esta parte, por lo menos en Pedralba, me han dicho que se llamaba Paló. No sé si a alguien le sonará ese nombre. En Mallorca se llama Caló, cambio la P por la C. Grumel se llama en la Baida Albaida, como decía Carmina. Pero en Extremadura se nidifica, entonces si una variedad se nidifica hace falta plantas y los viveros tienen demanda, pero es una variedad que no hay una selección todavía en España, por lo que cuando supimos que Eva y Valencia Blanc eran sinónimos y que aquí había, pues dijimos, pues ¿por qué no vamos a hacer la selección clonal con el Valencia Blanc nuestro? Y eso es lo que hicimos, estuvimos recorriendo otra vez un montón de municipios. En Castellón no la hemos encontrado, en Valencia muy poco, solamente esta referencia de Pedralba, y en Andilla encontré una parra que tiene una familia. Casi todo era la Baida Albaida y diversas zonas de Alicante, nuevamente hasta aquí, hasta La Mata y Guardamar, donde todavía queda algo. Recorrimos pues 9 municipios, todos estos, solamente 39 plantas, pero porque hay realmente solamente hay pies sueltos, salvo alguna viña que tienen, se ve que las ponían para ir comiendo mientras vendimiaban, como dicen que era la costumbre. Aquí no, porque como tú eras Moscatel, el que quería comía. Pero en zonas vinícolas, que eran más variedades tintas, a veces ponían parras o cepas de mesa para ir comiendo o para llevar a casa. También han encontrado en Tomelloso, en el IBICAM, y estoy pendiente de conseguir sarmientos para comparar con los que hemos encontrado nosotros. Y también hemos conseguido una accesión de Extremadura, de lo que se llama allí EVA o BEVA, para comparar. Pero bueno, genéticamente es lo mismo. Esta es una foto, es un grano así gordo, es de doble actitud realmente. Otra que estamos ahora empezando a ver que tiene potencial es el Tortosí, origen desconocido. Tortosí parece que indica tortosa, pero allí no se ha encontrado, curiosamente. Entonces, tampoco se ha encontrado si viene de otras dos, no sabemos de quién es hija. A veces sí que lo consigue saber, pero otras no. Entonces es una variedad un poco misteriosa, porque casi no se ha encontrado fuera de la Comunidad Valenciana. También se llama Bobal Blanco, en Requena, que la zona de los Isidro, los Duques y tal, que hay algo de blanco. Pues algunas cosas le llamaban Bobal Blanco, y algunas de esas cosas, no todas, porque hay una mezcla, hay una confusión de nombres y variedades, resulta que es esto, lo mismo que hay también en la Baida Albaida, que es donde más hemos encontrado. Como hay mucho menos, yo he calculado que solamente hay, no llega a 10 hectáreas en total, pues no hemos podido encontrar mucho, pero la incidencia de virosis curiosamente es más baja que en otras, a lo mejor es porque hemos encontrado pocas cepas. Y bueno, esta también la han encontrado en La Mancha, también estamos esperando que nos den material para comparar con lo que hemos encontrado aquí.
y sí que se ha hecho una prueba de vinificación que la verdad es que es bastante, bastante interesante. Por eso, directamente, sin mucha más espera, me he puesto ya a intentar conseguir quien ponga un campo con todos los clones y hacer la comparativa, verificaciones y demás, porque parece, yo creo que sí que tiene bastante interés. En este caso también en colecciones hemos podido encontrar la Diputación de Valencia, en la escuela que tienen en Requena, también fue a campos que habían dicho que era de Bobal Blanco, identificaron que era Tortosí, y esos campos ya no existen, pero pusieron cepas en la colección y por eso hemos podido también conseguir material de allí. Este es, bueno, el mapita de Tortosí. Claro, parece que hay mucho porque Requena es muy grande, pero realmente en Requena no hemos encontrado nada. Hemos encontrado en Venta del Moro un campo que es prácticamente como esta sala. En Chiva, en un campo que es de Malvasía, sospecho que hay 4, 5 o 6 pies, pero no lo he podido comprobar todavía porque ya el agua estaba muy mal y no hemos podido verlo. Donde sí que hay algún campo entero, pero que son cientos o pocos miles de metros, es aquí en la zona de la Figuera y en Ontinyent. La planta de Pedralba, o planta fina, es otra que también todavía la hay en Cheste. Tiene, curiosamente, 4 núcleos. Uno es aquí, Cheste, Pedralba y esto la verdad es que no sé qué municipio es. Pero a Villamarchant, que aquí los Cortés, los hermanos Cortés me llevaron a algunos campos en Villamarchant. Luego hay una zona aquí en la Baita del Paita, donde curiosamente no la llaman planta fina, sino que la llaman Faraná. Faraná también es un nombre que se usa en Argelia. Entonces, por eso pongo aquí que el origen puede ser ibérico o norteafricano. Lo que no se sabe es hacia dónde fue, si de norte de África hacia aquí o al revés, porque puede haberse originado en los dos sitios. Pero sí se ha encontrado como Faraná, que es curioso. Este nombre lo usan solamente en el pueblo de Montaverner, que está aquí, cerca de Ollería. Y bueno, hay quien dice también, mucho más románticamente que yo, que todavía es un nombre que pervive de la época árabe y tal. Es bastante difícil que eso sea, pero la verdad es que los nombres coinciden. Y para más inri, en castellano, como Farrana, existe aquí abajo, en esa zona extraña que es la mata y sus viñedos, mezclada con la Merseguera y el Moscatel que hay allí, y bueno, a veces en esta zona castellanizaban los nombres que les venían en valenciano de la parte de Monforte, que sí que es valenciano parlante, o de Guardamar, los castellanizaban y han mantenido allí esas variedades que igual en Guadamar y en Monforte se han perdido. La planta de Pedralba le calculó menos de 20 hectáreas, también había, perdón, en la Marina, allí la utilizaban para pasa, según documentos antiguos, antes de que hicieran pasa de Moscatel, ya se hacía con esta variedad, que la llamaban simplemente planta. De hecho, hay gente en Calpe, que es el único sitio donde todavía conozco a un señor que tiene, le llaman planta, sin más. En Pedralba también me dicen que era planta, que lo de la planta fina se sacó después porque es bastante sensible a Ovidio y a Mildeo, y entonces planta fina como planta delicada, ¿no? La uva también tiene la piel fina, es complicada de trabajar, y también como estaba en zona, por ejemplo, en la zona de Pedralba, zona que ahora es regadío, pues por eso fue desapareciendo. Hay una vinificación que no sé si sigue haciendo porque esta empresa ha tenido cambios. Faraná lo llamaron, era con uvas de Montaverner, y tiene una pequeña plantación en Muro de Alcoy, una bodega que se llama Seller la Montaña, también con vinos particulares. Bien, Mondragón, otra de las que hay o ha habido aquí en Cheste, aunque lo he puesto en naranja porque... Ah, no, Cheste sí que está en rojo, porque todavía hemos visto alguna cepa que conserva alguna persona en Cheste. Tenemos noticias de que podía verla por Loriguilla, el término antiguo. Y en la colección del Imidra de Madrid, cuando hicieron esa prospección, la colección de Madrid, antes era del Ministerio, luego la pasaron a la Comunidad Autónoma, en esa prospección que hicieron por toda España, en Altura, en Castellón, encontraron la Mondragón. Allí yo no he encontrado ninguna, en Segorbe es posible que haya, y donde la hemos encontrado, y había cepas sanas, es en Azueva, un pueblo pequeñito de la Sierra de Espadán, donde las bodegas Vega Palancia querían hacer una prueba también enológica porque la había parecido interesante, porque no sé muy bien en lo que ha quedado. Se estima, esta posibilidad es de las que menos quede, menos de una hectárea. Se pueden contar por decenas las plantas. Pero esta sí que la hemos ya, por lo menos, puesto en colección para que no se pierda.
Otra interesante es el Trepadei, que también se menciona en libros bastante antiguos. Solamente lo hemos encontrado en la Fonda de la Figuera y curiosamente también está en la Marina, aunque se ha perdido bastante. Otra variedad que enológicamente, que yo sepa, no hay pruebas. No, sí que hay pruebas. Hay una bodega que se llama Culi, que la elaboran, sacan pocas botellas, no las he probado, pero son de por aquí, de Teulada, creo, de las cepas. Familia de los Gutiérrez de la Vega, por cierto. Esta es la uva, y la hija, Violeta. Y bueno, esas son las variedades, digamos, que más interés ha manifestado o viveristas, o viticultores, bodegueros y demás. Luego hay un montón de las que estaban en estos famosos listados, que solamente pongo las fotos y los nombres por si a alguien le suena, que nos lo diga, porque algunas las hemos conseguido porque están en colecciones, pero siempre es mucho más bonito encontrar una viña donde esté la variedad, ¿no? Que la veas en uso. Es el sentido agronómico, ¿no?, de todo esto, porque al final una colección pues está bien, pero hay que darle vidilla, ¿no? Entonces, bueno, el Cardeal es una de las que apareció como genotipo nuevo en la colección del Rebollar. Venía de Alicante, allí no hemos encontrado ninguna. Parece que, bueno, el Cardeal... Sí, esas son. Esa, el Cardeal no le hemos puesto nosotros el nombre porque se nos adelantaron los de La Mancha, que lo encontraron primero, aunque estas variedades llevaban 20 y pico años puestas en el Rebollar, pero nadie les había hecho mucho caso, porque no conocíamos a Carmina. Y no había dinero para análisis, entonces los de La Mancha sacaron dinero y encontraron un nombre, entonces este es el que vale, porque además la han metido en el registro de variedades. Ellos no, mientras hubo dinero, aprovecharon. Nosotros la encontramos con otros nombres, que no recuerdo ahora, pero bueno, como tampoco han encontrado ninguna cepa en campo, pues tampoco igual. La Crujidera, que igual a algunos sí que les suena, porque aquí, de aquí hacia arriba hasta Utiel y Requena se usa bastante como mesa y no se sabe si también para vino, incluso decían que se utilizaba como porta injertos. Había una teoría de que aguantaba la filoxera, que eso yo creo que es más bien porque es bastante vigorosa y parecía que podía aguantar, pero no está comprobado científicamente. La Forcallat Tinta, este es el Rein del Clotet, cuando se pone maduro pierde el agujerito, pero cuando es joven sí. Entonces esto, ves que los documentos antiguos a veces tenían razón, incluso en la zona, esta es de la zona del Comtal, de Alcoy, Cocentaina y tal, incluso había coplas y cancioncitas con el Rein del Clotet. Eso entra dentro del patrimonio también cultural. La viticultura y las viñas también están dentro del folclore tradicional. El Valencí Negre, Planta Mula, que también se ha nombrado, el Verdil, es una de las variedades, posiblemente esta se recuperó incluso sin que la consejería hiciera nada, por Daniel Belda, fue el primer, se puede decir, el primer visionario de las variedades minoritarias de la Guardia Valenciana, que apostó por el Verdil y, bueno, no es que se haya plantado muchísimo, pero bueno, por lo menos nos ha extinguido. Es de la zona de Fontanars y poco más, pero ahí está, son unos vinos también con su personalidad. Después está esta es de las que, como ha dicho Carmina, hemos encontrado, no ha coincidido con nada, pero ahí está. No hay nadie que nos haya dicho esto es esto. Posiblemente tenga un nombre de esos famosos listados antiguos, pero falta saber cuál. Mientras nadie encuentre a uno de estos señores de 80 años que diga, ah, pues esta es no sé qué, pues habrá que ponerle un nombre. Esta, el dueño la ha llamado la desconocida, de hecho ha hecho el vino y todo, no voy a decir quién por si me meten una sanción, porque claro, la variedad no está en el registro de variedades ni nada, pero el vino no está mal, ¿eh? Lo he probado, es un vino pues con su personalidad. La mandó, esta sí que se recuperó también a iniciativa de una bodega, del señor del Roble, de Moixent, y se ha metido en el registro de variedades. Como ellos parece ser que con sus viñas van bien, no han pedido que haya clones de una selección clonal ni nada, así que, bueno, pues mientras nadie lo pida, me estoy dedicando a otras cosas, la verdad. La Montalbana es otra de las variedades que salen en escritos hasta del siglo XV, es de las que se nombra en escritos más antiguos, junto con Bobal y Monastrell. Esta es otra de las que he dejado ya entrever que es la última, ¿no? El Morenillo de la Hoya es una cosa muy curiosa. Hay una variedad que es Morenillo a secas,
que había en Castellón, posiblemente aquí también, aunque no lo tenemos muy claro. Sabemos que en Segorbe y posiblemente en Vivés la hubo, porque hay documentos antiguos que lo dicen. Entonces, bueno, pues yo en su momento me puse a preguntar de quién tenía morenillo y al final apareció un señor en Siete Aguas que él dice que tenía morenillo porque lo tenía su padre y todavía lo tiene y tal. Se hizo el análisis de la variedad y resultó que no era el morenillo que tienen en Terra Alta, en Tarragona y el que podía haber en Castellón, era distinto. Así que hubo que ponerle un apellido, yo le puse De La Olla, porque está en La Olla de Buñol, y bueno, esta es una de las variedades que de momento no he conseguido que nadie muestre mucho interés en ella, aunque la tiene la parte viverística de la bodega El Angosto de Onteniente, Viveros Cambra, que está haciendo también una colección de estas variedades, un poco porque yo le di la brasa para que pusiera tierra, como tenían de sobra, porque aquí en Cheste la verdad es que la tierra escasea y los hermanos Cortés no podían con todo, pues entonces hay que diversificar, cada uno que ponga unas cosas. Entonces ellos lo bueno es que como tienen bodega pueden hacer vinificaciones y parece que este año van a hacer una prueba del morenillo de La Olla, a ver qué sale. El hombre de Siete Aguas dice que es muy interesante, lo es que no he conseguido que me dé a probar su vino y es un hombre que ya tiene 70 y tantos y es de estos que cuando falte pues seguramente no tendrá ningún relevo y la viña se perderá. Pero por lo menos la verdad ya la hemos rescatado y estamos a la espera de las pruebas enológicas. Y yo ya sé que al final de las presentaciones es conveniente hacer un resumen de todo, como ha hecho Carmina muy bien, que tiene más costumbre que yo. Pero bueno, simplemente dar las gracias por la atención. Sigamos entre todos a la caza de variedades extrañas y raras, aunque sea la parra que está en la caseta o en el chalet de no sé dónde, porque a veces puede ser que sea una variedad que nadie ha documentado hasta el momento. Y básicamente eso. Esperemos que estas variedades se demuestre que tienen interés y que vuelvan a usarse igual que se usaron pues antes de la filoxera y antes de todas estas situaciones que han derivado en que se pierdan. Así que, bueno, sin más, muchas gracias y pasamos a Jaume. Bueno, ¿me se oye bien? Bueno, muchas gracias por invitarme a los hermanos Cortés, a la Fundación Caja Cheste. Yo soy un, no sé cómo decirlo, un personaje que se ha metido en el mundo de los ingenieros agrónomos. Encima soy biólogo, como Carmina, pero que he metido en el mundo donde no me llaman. Y no sé cómo va a acabar esto, pero... Pero, ¿ah? Sí, no, yo heredé mi campo, mi padre murió muy pronto, heredé un campo, como casi todo el mundo de aquí, y siendo biólogo vi la oportunidad de aprender, tenía la opción de preguntarle a mi tío, o a alguien, persona mayor, o intentar aprender algo más, y también tuve la oportunidad de estuvo en la crisis esta que Aznar congeló las plazas en el 94, entonces, que todas las plazas no había nada en las universidades, en ningún lado, y digo, pues mira, yo me voy a hacer un doctorado donde yo quiera, me fui a hacer el doctorado en Barcelona, y el cultivo de la tierra era como un complemento en el que podía desarrollar, tener una cierta cantidad de ingresos ahí cuando yo quería, los fines de semana, y esto ha ido creciendo, y al final soy botánico, eso no me lo quita nadie, o sea, yo la pasión son las plantas. Cualquier grupo de plantas puede ser infinitamente más complejo que todo esto, no digo por ser pretencioso, pero para mí esto es un reto,
lo de esto de la variedad, el haberles conocido ley, el haber empezado esto, para mí es un reto personal como botánico, que me enfrento a muchos grupos de plantas muy complejos, y esto es apasionante, porque encima está escrito en los libros más antiguos. De botánica puedes encontrar cosas antiguas pues, de hace 200 años, alguna cosa muy antigua, pero tenían nombres muy largos, que las plantas ni no hay manera de declararte con aquello. Pero esto sí es impresionante, porque hace poco había muchos libros que hablaban de esta variedad, de la otra, y luego vas encontrando. Y encima estamos en una zona, en la Marina de donde soy de Gata de Gorgos, donde el hecho de que la agricultura casi se ha abandonado, cuando era el viñedo más grande que había en la Comunidad Valenciana, por mucho que digan, era cuando todo esto de la filosera, como se fue plantando hacia abajo, ahí se plantaban, había 22.000 hectáreas de viñedo ahí. Ahora quedan, nada, no creo, no quedan ni 1.500. ¿Vale? Y claro, ahora, como no se ha reconvertido, esta foto es muy buena, como no se ha reconvertido nada, ni hay espalderas, ni hay nada, hay infinidad de cosas. Hay muchas viñas así de moscatel, sobre todo, pero muchas cositas por ahí antiguas, por ahí metidas, y me he metido en este fregado. Y creé la empresa Servir Agroambiental para hacer todo este tipo de trabajo, y hago desde gestión agrícola a gestión forestal, y tengo otra empresa que hace todos los estudios de como botánico, botánica mediterránea, que hace investigación, divulgación científica y todo lo que haga falta. Y con este embolado me metí aquí. Una parte de lo que yo empecé a estudiar en todo esto de la agricultura se consolidó con una persona que está aquí, que tuvimos la oportunidad, como Julio de esto, de hacer un I+D de investigación en moscatel. Y aquello fue lo que yo había empezado a hacer, que consolidara. Para mí fue la época de la crisis, sufrimos mucho, 2007, 2008, 2009, 2010, y pues, pero al fin y al cabo sí que pudimos aprovechar materiales que estaban hechos de que mira, Juan Lloret y Eliseo y Juan Coronado habían hecho unas selecciones y pudimos coger un campo de aquellos y tener ya una muestra, y luego ya todo lo que empecé a buscar por ahí. Actualmente tengo unos 45 clones de moscatel. Imaginaros, 45. Muchos no serán nada, ¿vale? Pero sí que hay algunos, que es lo que vamos a hablar aquí. Y esto. Y luego también lo que me parecía curioso era ver que todo el mundo me decía, no, el moscatel, esto es lo mejor del mundo. Aquí en Teulada, que en Valencia somos muy de campanarios. No sé si lo habéis escuchado, que somos muy de campanarios. Y lo de cada zona es lo mejor. Y yo, claro, yo como botánico decía, caray, estos me dicen que es lo mejor y lo mejor. Y yo empecé a investigar un poco y resulta que el moscatel está por doquier y por todas partes, ¿vale? En todo el mundo, y hay cantidad de... Y es muy pretencioso, aquí en 20 minutos o media hora, que os hable de moscatel. Esto es, vamos, es inabarcable el tema, pero vamos, vamos a intentar que entendáis por lo menos la filosofía, y la filosofía que me une con ellos, que es ir rescatando todo esto antiguo y ver que en una comarca que, por, para bien o para mal, como no ha hecho este avance en la agricultura industrial, ha quedado ahí como un reservorio de diversidad, tanto en moscatel como en otras variedades. Muchas variedades de las que he hablado Carles, cuando yo le conocí, yo ya tenía una cepa o dos. Pues ahí he estado, yo cojo la mochila en verano y me voy a buscar por los campos a ver dónde encuentro algo, ¿vale? Pues mi función es ir a buscar plantas, pues de vez en cuando hago búsquedas de viña. Y claro, en esa comarca pues se ha quedado, como no ha habido modernización, pues hay muchísimas cosas que podría estar aquí horas hablando de curiosidades inmensas. Y ya veréis, cuando hagamos el libro de variedades y hagamos el mapa de todo, veréis que es todo muy interesante. Bueno, voy a intentar... intentarlo. Cuando nos cansemos, cortamos y ya está. Moscatelas en el mundo, en el territorio, y luego unirnos con lo que ha dicho Carmina, con todo ese estudio de la diversidad de moscateles, que fue muy bonito, como he dicho antes, que parte de esa investigación que ya estaba hecha de la consellería, más lo que aporté yo y lo de esto, el mismo momento que ella pasó esto, yo a los 10 minutos le envié lo escrito y coincidía. Claro, eso ha sido muy bonito poder unir esto y poder valorar en serio que la verdad es que hay que hacer trabajos. Es impepinable poder conocer siempre el conocimiento. El otro día estuve en una escuela de capataces forestales y eran personas de 18 años. Me preguntaron, ¿usted qué cree que podemos hacer para que esto, que vamos, la comunidad de todos no se hace nada de gestión forestal y nada de esto? Yo les dije,
no abandonáis el conocimiento. Copiando y pegando de Wikipedia no se consigue nada. O sea, es básico para cualquier sociedad avanzada, si no tenemos conocimiento no podemos tomar decisiones. Y para cualquier toma de decisiones hay que tener un buen diagnóstico. Y un buen diagnóstico se hace con conocimiento. Así me han enseñado, y así como me han enseñado mi profesor de la universidad, que ahora está jubilado, y ver ahora que todo es copiar y pegar y generar poco conocimiento, la verdad es que estoy en la crisis de los 50, ya voy a cumplir 50 y esto... ¿Vale? Me cuesta mucho entender a la sociedad actual en este sentido. Y luego esta frase, que todas las charlas de agricultura empiezo con esta frase. Luego a lo mejor no termino la charla, pero esta frase la tengo que decir. Porque ya está bien de enólogos, agricultores, viticultores, iberistas y nada. Todo el mundo queremos modificar la planta sin conocerla. ¿Vale? Y Luis Hidalgo, que seguro alguien lo conocerá, el tratado de viticultura, este hijo, dijo eso. No hay que intentar no hay que intentar putear a la planta en el buen sentido, en el sentido. Tú la conoces y desde el conocimiento la trabajas y la adaptas a tu territorio, pero hay que conocer todo esto que estamos hablando, toda la diversidad que tenga, esa variedad, esa diversidad de colores que pueda tener. Y cuando sepas qué quieres, yo quiero hacer este vino, este tipo de uva de mesa, este tipo de vino de esta clase o este otro. A partir del conocimiento buscas ya esa diversidad y si está, la trabajas y la trabajas con eso, desde el estado natural de la planta, adaptándote bien a eso. No intentar hacer lo que estamos, unos no labran, otros ligan mucho, otros ligan poco, otros podan mal, otros hacen no sé qué, todo para intentar putear y cambiar la planta a lo que no es. La planta tiene unas características genéticas que se adaptarán a un tipo de territorio, pero primero hay que conocerlo bien, ¿vale? ¿Está claro? No, es que es verdad, es que, caray, es que te da un poco de apuro ver que, no, tranquilo, tráeme 30.000 plantas de estas, ya está, las planto y ya veremos lo que saque de ahí. No, tú tienes que tener muy claro qué quieres hacer, y a partir de ahí, lo otro. Luego ya los moscateles, también hay que aclararlo, porque los moscateles se dicen otras cosas que al final... la primera referencia que se encuentra así clara de quién define lo que es un moscatel, por mucho antes lo que decían los romanos, esto no está nada claro, porque uvas que van a, las abejas van allí, hay bastantes variedades, no hay solo una. Que no está muy claro todo esto, y luego cuando veamos más investigaciones, y en España, Alonso Herrera fue el primer tratado de agricultura, uno de los primeros, 1513, ya dice, moscatel es una linaje. Digo, bueno, así dicho, porque tiene un sabor y olor como de almizcle o mosquete. ¿Vale? Eso serían los moscateles. Voy a ir rápido para que entendáis todo esto. Un poco el origen de los moscateles, cuando se estudia la telografía, que se ha puesto Carmina por ahí en una palabra, pero se ha saltado a explicar lo que es la... ¿Alguien sabe lo que es la telografía? Bueno, vosotros os calláis, pero por aquí... La telografía es la ciencia... estudia las variedades de uva, ¿vale? Que son variedades que básicamente de una sola especie, de la Vitis silvestris, que se domesticó aquí en Europa, en la zona caucásica, y Linneo la bautizó como Vitis vinifera, y de esa variedad y sus cruces tanto naturales, artificiales, sus cambios genéticos, mutaciones, han dado la gran cantidad de variedades que tenemos. Se calcula que hay entre 5.000 y 10.000. Hay muchísimas. Y todas las otras vitis que hay, están en Estados Unidos y en China, que hay hasta cerca de 5, casi 60 especies de vitis. O sea, la de Europa es la que se ha diversificado en esas miles de variedades. Las otras especies son las que utilizamos de porta injertos y se trajeron porque se dieron cuenta de que estábamos adaptadas a una zona salina, a un bosque más húmedo, y algún ingeniero dijo, anda, pues eso puede ser interesante para poder cultivar viña en muchos más sitios. Pero nos trajo más enfermedades. Trajo el mildío, trajo la filoxera y trajo el oidio, que aunque estaba en Inglaterra también lo movió, y fue un gran desastre, ¿vale? Pero es de lo que más hemos aprendido. Fue cuando la primera vez que los ingenieros agrónomos se unieron todos juntos para volver a tener uva, porque no había Coca-Cola, ni Fanta, ni nada.
que había que tener vino y se unieron todo el mundo para conseguir una buena sustitución del viñedo europeo. Y el moscatel es el origen de numerosas variedades. Hay quien dice que puede llegar hasta casi 2.000 cosas distintas. Pues no hay tantas, pero hay dos grandes grupos. Los de moscatel de Gran Menudo, moscatel de Alejandría, moscatel de Hungría, moscatel de Gante. Yo cuando vi esto, caray, los de Tebada decían que solo hay moscatel en Teulada. Yo creo que, como que no, ¿vale? Moscatel de grano pequeño, que no lo veréis, moscatel de grano grande. Se considera que hay dos grandes grupos, los moscateles de grano gordo, que son los que tenemos aquí, y el moscatel de grano pequeño, que es el moscatel de Fontiñá, o el moscatellet, o hay muchísimos nombres. Hay 300, en el último listado que vi, había 350 nombres de moscatel de grano pequeño. Y moscatel de Alejandría, que es el gordo, hay, creo que eran 480 sinónimos. O sea que, mirad, cuando yo vi esto, digo, no puede ser que esté solo en Teulada, esto no puede ser. ¿Vale? Lo estoy diciendo un poco así para que veamos nuestra calidad y que no nos durmamos. Hay en toda la zona que se originó la uva, en todo el Mediterráneo, moscateles, y ahora están cultivando en todo el mundo. Hay 47 países del mundo que tienen tipos de moscateles. ¿Vale? Esto. Desde supuestamente donde se originó, que es la zona de Alejandría, el moscatel de grano gordo, a países tan raros, pues yo qué sé, ahora Nueva Zelanda, Perú, México, se ha ido por todas partes, hay moscateles. Sí que es verdad que el moscatel de Alejandría parece ser que es la, de la tarta, esta 46 es el que más se utiliza porque es grande, tiene triple uso para hacer uva pasa, para hacer vino y para comer, ¿vale? Y todas esas variedades que hay alrededor. Luego hay muchos moscateles para hacer vino, la tira. El moscatel de Alejandría, que es lo que tenemos nosotros, a todos estos de ahí, el gran pequeño, y luego moscatel de Austria, de Hamburgo, Tonel, hay la tira, ¿vale? Y aquí hay una persona, estuvimos aquí en unas jornadas de enología y vino el... ¿Cómo se llama el ponente? No me acuerdo. Está por ahí, ¿no? No, pero sí, pero otra persona habló de mucho y se podría hacer esta lista de la infinita, ¿vale? Claro, yo no voy a hablar de todos los moscateles que hay en el mundo ni por casualidad, solo para que veáis que sí que hay muchas cosas y mi aproximación es conocer muy bien los de una zona y luego hacia afuera. Pero para ponerse bien en una zona también tengo que hacer un poco de ver lo que hay fuera, un poco, solo para tener una idea clara. Que al final lo que Carmina os cuenta, en ese árbol que habéis visto para diferenciar, se cogieron todos los moscateles que pudimos de la exposición española, moscatel de ruso, el moscatel aleatio, si había, todos los que había por todas partes en la exposición española, se intentaron poner en ese estudio para poder comparar con los moscateles que había en la Marina Alta, los que teníamos por aquí, ¿vale? Por lo que he dicho antes, moscateles que tienen su origen en el moscatel de Alejandría, por ejemplo, con la madre, pues es este moscatel de Hamburgo, que es un híbrido hecho por la gente. En 1860 en Inglaterra se crea esta planta, ¿vale? Y ahora se cultiva en parte de Europa, tiene cierto éxito. El moscatel Otone, moscatel de Samur, Ponchasela, Francia, más o menos 1852. Perla de Saba, otro moscatel Otone, por Madeleine Guevara, que es una variedad también creada por el hombre. O sea, los cruces aquí son muchos. Son las mutaciones, los cambios naturales que puede haber, las hibridaciones naturales, y luego los cruces que puede hacer el humano. Eso hace que tengamos tantísima cantidad de variedades. Esto daría para hablar dos o tres horas, toda esta explicación, pero para que hagáis una idea. ¿Vale? El moscatel de Italia, este famoso. El Vicane por moscatel de Hamburgo. ¿Ya veis? El Vicane, que es blanca, por el moscatel de Hamburgo, que era rojo, que nos ha dado el moscatel de Italia, que es el que comemos, que se cocina en Murcia y por ahí. El moscatel de Angües. ¿Ves? Yo voy yendo de lo más esto a cosas ya más raras. Esto ya es un moscatel que
ahí está mal. El moscatel, seguramente el moscatel de grano gordo, no de grano negro. Sí. El moscatel de Angües, que es un moscatel que parece ser que solo tenemos aquí en la península ibérica, en la zona de Huesca. ¿Vale? Por este cruce natural, no ya humano, sino natural, entre Ben y moscatel de grano gordo. Está mal. ¿Vale? Esto es una fotografía de la colección de Lenzín, bastante mala porque la sequía de este año allí este, la hoja no está muy bien, pero la hoja es ahí. ¿Vale? Y esto es lo que estamos buscando. Vamos, que teniendo claro que hay muchísimos tipos de moscateles, vamos a ver lo que vamos encontrando en la Comunidad Valenciana y luego veréis lo que hemos podido encontrar en la Marina Alta, que es, podríamos decir, el reservorio de los moscateles de por aquí. Cuando aquella zona no se ha industrializado, podríamos decir, pues nos ha quedado mucho de esto. ¿Vale? Lo mismo de antes, pero añade que tiene estas uvas de racimo muy apretado y grano muy tierno. Esta descripción claramente parece corresponder a los como moscatel de grano menudo. O sea, ese sería el primer moscatel que encontramos referenciado, y que este sería el 1513, ya tenemos una descripción clara, una descripción ampelográfica del primer moscatel de día. Por tanto, en España había moscatel de grano menudo, que ahora prácticamente no tenemos en ningún lado. Queda algo en Navarra y queda un sitio. Y lo que tenemos, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, casi todo viene de Francia, del moscatel de Frontignac, el moscatel de Aspic, que no sé si Rauseo se debe traer algo, creo que no. Pero casi todo lo que tenemos es de Francia, moscatel de Frontignac, ¿vale? Que aquí lo habéis probado, como madura muy pronto, pues se quema y casi me estaban diciendo que aquí no ha tenido éxito. Pero claro, lo primero de todo, que ya empezamos a encontrar ya las referencias de las grandes cantidades de moscateles que puede haber aquí en la Comunidad Valenciana, lo tenemos de este señor, Simón de Rojas Clemente. ¿Alguien sabe quién es? No, para vosotros ya lo habéis descartado. Botánico. Y aquí también hay otro botánico que también. Este fue un botánico naturalista de Titaguas que está considerado, yo creo que el primer ampelógrafo, incluso a nivel nacional. Hasta hace poco no había ningún libro de variedades en España y mundial, y este hombre sí que hizo esta cosa en 1807. Pero mirad de dónde lo hizo, ensayo de variedades de vid común que vegetan en Andalucía. Se ve que nunca somos profetas en nuestra tierra, eso parece claro. En Valencia siempre, con la cantidad de variedades que decían ellos que tenemos en Valencia, pues este hombre se fue a estudiar la variedad de Andalucía. Y la verdad es que hizo un trabajo impresionante, se puede descargar ese libro, está ahí en internet, y las láminas son preciosas, y el estudio que hizo es maravilloso. ¿Vale? Y él ya empieza a diferenciar los moscateles. Dice, tenemos moscatel de menudo blanco, moscatel menudo morado, moscatel gordo morado y moscatel gordo blanco. Ya no solo tenemos uno, moscatel de grano pequeño, sino ya tenemos cuatro. ¿Vale? Y empieza a hablar de cuatro. Por tanto, ya eso que decían teulada de moscatel, solo está aquí en teulada. Pues, no voy a pretender hacer aquí una descripción de todo, ni mucho menos. Quiero hablar un poco ya de los de la raíz, pero para que entendáis, el moscatel de Alejandría, que es el moscatel de grano gordo, es lo que tenéis aquí. Es una uva de almizcle con grano bastante gordo, amarillo, porte bastante vigoroso, de medio a alto. Las hojas con estos dientes es bastante acentuado, los lóbulos no llegan hasta el centro, la parte de arriba, el ápice de esto, de un color así carmín, así un poco de carmín, y la uva bastante bonita, ¿vale? Estas fotos ya son de la Marina Alta, donde yo empiezo a ver allí, caray, dicen moscatel de grano gordo, pero yo empiezo a ver muchas cosas distintas por allí. Pues aquí algo pasa, ¿vale? Y también lo vieron los... Yo creo que algún día habrá que hablar muy bien de esta persona, porque
con la democracia y con toda la creación de autonomías, crearon unos grupos de investigación en muchos sitios, y aquí en Valencia había un grupo de investigación en viticultura muy bueno, que todos se han jubilado, solo queda Camilo, y tú. Ya no queda nadie, y la verdad es que fue un equipo muy bueno que trabajó muchísimo. Lo que pasa es que en aquella época, en los años 80 y 90, no eran tanto de publicar. Ahora, nuestra generación, y he visto en Carmina, casi todo lo que hacemos queremos publicarlo, que es lo que toca, ¿vale? Que es lo que toca. Y ahora es mucho más fácil publicar. En aquella época, pues la verdad es que era más difícil, y hay muchos papeles en cajones, pero yo tuve la suerte de conocerlos, de hablar con ellos y poder beber un poco de aquella información y poder encontrar algún campo de las selecciones que ellos habían hecho, porque ellos fueron muy enriquecedores. Por lo que he dicho, nombres para aburrir en todo esto. El origen, África, Egipto, muy cultivado en todo el mundo, lo que hemos visto. Ahora, hace poco, ha aparecido una publicación por ahí que dicen que el moscatel de grano gordo es un cruce entre moscatel de grano menudo y una variedad de extinta, que ya no se conoce, de uvas rojas de una isla de Grecia. Pues eso todavía no está comprobado. Eso aparece por ahí. En alguna publicación no antes de esa cara, yo también me quedé pelado. ¿Ah? Pero ahí está. Habrá que buscar por ahí a ver cómo se explica esto, pero estos estudios ya habéis visto que son bastante fidedignos, lo que nos ha explicado Carmina. Se pueden conocer los parentales con los clorotipos y podemos hacer. Y parece ser que esta variedad de moscatel de grano gordo, que se extendió en todo el Mediterráneo, que actualmente en Egipto hay mucho, por eso se conoce el nombre popular moscatel de Alejandría, tendría ese origen. En España se cultiva desde tiempos en muchos sitios, en Málaga, para las pasas de Málaga, que eso también tienen que tenerlo en cuenta. Aquí tenemos moscatel porque está en Málaga. De momento, mientras no haya ningún historiador que diga lo contrario, todos los historiadores más o menos que han estudiado todo este tema siempre dicen que la línea de unión de todo esto es que el origen está en Málaga. Y de Málaga se trajeron clones a la Marina Alta, eso está datado históricamente, hay distintas entradas y distintos momentos históricos donde se entra el moscatel de Málaga a la comarca de la Marina Alta. La Marina Alta se cultivaba y se hacía una pasa con la planta fina de Pedralba, y ahora veréis la estadística del puerto de Denia y de esto, y la variedad predominante era aquella. Y la variedad predominante eran muchas más. Cuando se consigue la expansión del moscatel en la Marina Alta, los periódicos decían que, por favor, se cultivara otra cosa, que tenían que importarlo todo, todo el vino de Murcia, traer toda la huerta de otros sitios, porque la Marina Alta tuvo tanto éxito el moscatel de Alejandría para uva pasa, que se cultivó todo, ahora lo veréis, cultivó todo. Y claro, no había ni vino. Cuando realmente el puerto de Denia, en 1700, exportaba vino de la Marina Alta. ¿Qué variedades serían aquellas? El Trapadé, por ejemplo, que ha dicho él, se nombra en un escrito del siglo XIII. En intercambio de mercancías en Javia, ya aparece este nombre de Trapadé. Y ahora parece mentira que ese Trapadé no esté en ningún registro ni nada. Ya estamos nosotros intentando que esta variedad quede registrada en el Ministerio de Agricultura. Y aparecían los libros en el siglo XIII. ¿Y qué más? Bueno, esto ya lo sabéis. La actividad tal, todas estas cosas. Que... Y luego, lo del cerdo de la uva. El moscatel es el cerdo de la uva. ¿Ah? No solo sirve para hacer lo que hacéis aquí. Se puede hacer muchas más cosas, con todo respeto. ¿Vale? Y luego en vinos tiene una capacidad de adaptación tremenda para hacer muchísimas cosas. Pero tenemos que buscar esa diversidad genética, encontrarla y ver cuál puede ser más interesante, qué tipos distintos de vinos podemos hacer en nuestro caso. Y luego ya nos vamos metiendo en estas cosas. Tenemos, dentro de los moscateles de grano gordo, empezamos a encontrar cosas, más cosas por ahí. Yo había escuchado hablar de esto en la comarca. Me decían, hay una uva roja que está muy buena. Y yo, de madre mía, esta uva roja muy buena, no sé, no había manera de encontrarla. Hablando con gente para aquí, para allá, nada. Y de repente, leyendo a Simón de Rojas Clemente, me aparece esto.
yo leyendo así modelos para cosas de botánica, me aparece este señor y leo esto del moscatel, de color rojo, y ya le pone moscatelón y moscatel morado y todo esto. Y yo, anda, esto tiene que ser lo que están diciendo por ahí. Y tanta suerte que en un campo que habíamos plantado con mi suegro, habíamos plantado una hectárea de moscatel, al cabo de unos cuantos años, mi suegro dice, hombre, allí hay una cepa de color rojo, la uva de color rojo. Digo, anda, eso es lo que decía Simón de Rojas Clemente. La mutación, el cambio de color de la baya, que había estado dándose a lo largo de la historia, por eso aparece en los libros, y de hecho, hay un libro del siglo XII donde parece ser que se describe esta variedad. La Buza Caría del siglo XII aquí en España, esa descripción no la hemos puesto antes con Alonso Herrera porque no quedaba tan claro como aquella descripción de grano a menudo. Pero este señor ya describe una cosa que seguramente sería esto. O sea, que es una mutación antigua que por lo que sea nadie pilló la cuenta de que había que clonarla. A no ser que el moscatel de Madeira, que eso tendríamos que estudiarlo, sea lo mismo, que allí sí cultivan una uva roja con sabor a moscatel y que se podría ser esto. Pero vamos, de momento, hasta que no comparemos, esto es una mutación que se da aquí en el moscatel de Gran Gordo, en los clones litorales de aquí del territorio valenciano. Y encontramos esta. Y luego en el libro de variedades, que es, por fin se ha escrito un libro de variedades a nivel nacional, que lo ha hecho Bencín, aparece ya esto también, moscatel rosa. Y dicen que no saben el origen. Y dicen que puede ser una mutación. Pues hemos podido comprobar que efectivamente es una mutación. Y luego cuando lo hemos puesto allí en el análisis que habéis visto antes, el V8 es el moscatel este rojo y también nos sabe distinto. Por tanto, no hemos hecho nada más que conocimiento. No hemos creado ninguna cosa nueva, ni hemos hecho nada, solo leer, buscar y generar conocimiento. No hemos hecho nada ni hemos inventado nada. ¿Vale? Es una moraleja. Y luego hay otras cosas que se parecen por ahí, cultivado en Madeira o de Constanza. Todo esto habría que estudiarlo. Pero, de momento, las mutaciones valencianas están y hay alguna más. Aquí hace poco decían, aquí en Chile también hay un señor que dice que hay una cepa de esto. Eso es normal. Cuando tenemos miles de individuos, de repente puede aparecer un cambio en esto. El otro grupo, moscatel de grano menudo, es igual, pero con los granos más pequeñitos y con un sabor a moscatel claro y evidente. Yo esto me volví loco buscándolo por la comarca, porque allí hay una cosa que llaman moscatellet. Y moscatellet, y moscatellet, y esto no había nadie, Cristo Padre, que supiera lo que era moscatellet. Pero, digo, esto tiene que existir, porque si existe este moscatel de grano menudo en todo el Mediterráneo, si lees aquí a la Memorel, que dos anteriores franceses, dicen que hay 109 tipos de moscatel de grano menudo, y que cuando lees al libro de variedades de España, que dicen que en todas las comunidades autónomas había grano menudo, pero ahora no queda de estirpe española prácticamente nada, digo, en algún lado tiene que haber algo. Pero no lo pude encontrar todavía. Es todo lo que hemos encontrado, siempre es, esta foto es de allí de la Vallarta, pero su origen es francés. Son primeros que han traído y lo han traído de Francia. También tiene infinidad de nombres. Moscatel morisco es el nombre que parece ser que se le daba aquí también. Esto Domingo Salazar lo pone en su libro, el profesor José Politécnico de Valencia, él sí que reconoce este nombre de moscatel morisco a este tipo de uva aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Vale? En Francia hemos conocido como Moscato de Frontignan, en Italia el Moscato Blanco o el Moscato de Aspi también. Y luego esto es una cosa que tenemos que encontrar dentro del Moscato, hay que encontrarlo, ¿vale? Porque en 1791 Alcácer lo menciona como el vino rancio de la Cartuja de Portaceli de Valencia. O sea, eso tiene que estar en algún lado. Eso es una mutación, igual que el moscatel de grano gordo que hemos visto antes, que tiene una mutación en rojo, pues hay una mutación en rosa y en un poco más oscuro. Y esto los franceses lo tienen muy estudiado, podrían tener esa planta,
ellos tienen, es impresionante la, los estudios que tienen y la cantidad de clones que tienen de todo, lo tienen todo muy estudiado, todo muy esto, y ellos diferencian muy claramente estos cuatro grupos de moscateles con todos sus clones con, y también una mutación, y hay un nombre, ¿vale? Este Olivier, moscatel Vidrier y alguno más, pero eso habría que encontrarlo, ya que hay que buscarlo. Y luego, por fin, lo que todos coincidimos, y además que hemos venido aquí a Chester, y en eso hay que agradecer todo lo que está haciendo la fundación esta, también aprovecho que parte de culpa de que yo esté aquí también es porque en la Marina Alta, no sé si sabéis, que y en el norte de Alicante está la famosa bacteria, está la Sibella, que está con todo el almendro y todo esto, pues aquí tuvimos la oportunidad y la fundación Caja de Chester pudimos traer los clones de la investigación que tenía la consellería y los tenemos aquí. Tenemos, aparte de los clones que tuvimos de la consellería, con esto, el rojo también y alguno más, un alargado y esto, y están aquí preservados. Y así, si nos hiciera falta material, cuando la Marina Alta ya no podemos sacar material, de momento no podemos sacar material a Riveros, lo tenemos aquí. Y eso, yo siempre tengo que estar agradecido a esto que... Ya pues, a los hermanos Porter y a la fundación que pudiéramos sacar esto antes de que la Sibella, cuando yo empecé a oír hablar de la Sibella, hablé y ¡pum! Y se trajo todo, se ha traído todo aquí. ¿Vale? Y este es el que seguramente sería el moscatellet, que es lo que todos ellos han hablado. Esta foto es de Jalón, el Saló, paseando por allí, encontré dos plantas de esto. Y empecé a hablar con la gente. Nadie sabía de esto todavía, pero el moscatellet le sonaba. Todo esto, claro, es un moscatel que tiene el fuerte de grano menudo. Cuando ya, esto pone la foto de esa cepa, pero es el mismo, puede ser un poco más triangular, con sabor a moscatel. Yo cuando lo probé me quedé parado. Digo, ¿esta variedad qué es? Yo la pruebo y digo, oiga, esto sabe a moscatel, el moscatellet. Claro, pero esto no está claro todavía. Y yo lo he puesto ahí y ellos no me han incluido ese nombre todavía. Porque no, nadie, de lo que estábamos diciendo antes, no hemos encontrado ninguna persona que nos dijera esto es moscatellet, este es el nombre popular, esto, o ninguna descripción que nos diga eso. ¿Vale? Este nombre moscatellet se ha gastado en muchos sitios para jugos antiguos, a lo mejor se gastaba para realmente estos clones de moscatellet grano menudo que no se han encontrado. Porque esto realmente no es grano menudo. Ah, esto es un cruce entre Moscatel de Alejandría y Valency Blanc, ¿vale? Y a lo mejor aquel nombre hacía referencia a, realmente a todo eso de Moscatel de grano menudo que dice que había en todas partes, ¿vale? Por eso está ahí puesto en esto. Pero yo sí que soy de la opinión, aunque lo hayan encontrado en Castilla-La Mancha, y creo que también yo estamos de acuerdo, aunque lo hayan encontrado allí y se lo hayan, entre comillas, adelantado en todo esto del registro y en todo esto del peligro del Brumel y esto, habría que estudiar los clones de aquí, porque ya tenemos unos cuatro municipios y aunque el ministerio de momento nos ha echado para atrás porque dicen que ya en La Mancha lo tienen, pues no deberíamos abandonar esto y lo vamos a investigar para que esta variedad, que además ya se está viendo que se cultiva bastante bien en el campo experimental, que se verifica bastante bien y que todo esto, deberíamos intentar ver la densidad de clones que tenemos aquí en la provincia, en estos nueve municipios que hemos encontrado, y a ver qué nos puede dar esto de sí, ¿vale? Tiene bastante interés, yo creo que tiene bastante interés. Luego, cosa que hay que seguir estudiando, que ya lo hemos puesto ahí, es el moscatel de la mata, ¿vale? Porque esto no le ha salido, que sale como los moscateles de modernos de la Marina Alta, que no tendría mucho sentido. Pero yo creo que deberíamos seguir estudiando este moscatel, porque es de porte más bajito y yo creo que habrá que seguir estudiando esta variabilidad. ¿Vale? Esto es solo un adelanto para que veáis la cantidad de moscateles que hay. Luego esta, lo que tenéis vosotros aquí, ¿eh? Esta selección que hizo la SAT, esta, ¿cómo se llama? SAT, que en teoría eso es lo que tenéis muchos plantados por ahí. ¿Vale? Bueno, a mí me parecía el escrito me ponía a 109. Ah, bueno, pues yo he puesto ahí 109 porque lo he visto por ahí. Esto se parece a algo,
a los clones antiguos que hemos tenido en la Marina Alta. La, yo he hablado con gente que la vía de entrada de moscateles de la Marina Alta, antes lo he dicho, Málaga, Marina, y gente de la Marina aquí. Porque aquí la gente, aquí en Cheste, según he oído, no había tanto moscatel como hay ahora. Ni mucho menos, que había un millón de kilos, una cosa así, he leído que había en el 80 o por ahí, ¿no? Y ahora, ¿cuántos millones se hacen? ¿25? ¿Eh? Es una barbaridad. Hubo una entrada, seguramente, de todo esto, ¿vale? ¿Eso está escrito en algún lado? Es que no, tenemos que intentar aclarar esto, porque conforme, sí que nos han agrupado en el trabajo este de Moscatel que ha hablado Cavia, se nos agrupan muestras de aquí con muestras de los antiguos de la Marina Alta, ¿vale? Por tanto, algo tiene que ver con todo esto. Eso hay que buscarlo por los apellidos, de las personas. Pues ya no quedan muchas de estas. No, pero también hay que buscarlo con esto que estamos haciendo, con un estudio genético, para ver, a estudiar más recensiones y ver si realmente se parece a estas cosas más antiguas de la Marina Alta. ¿Mm? Y luego ya para acabar estos clones que hay en la Comunidad Valenciana, algunos que están entrando, que son de las colecciones de los franceses. Este clon 308 es de Lindra y la verdad es que es un clon bastante interesante para hacer vinos de calidad. Es un clon que los franceses ya destacan y no hay que... Yo creo que nunca hay que ser cerrado en algo. Lo que es autóctono ahora no ha sido autóctono hace tiempo. Ya he visto que en la mañana antes se pensaba que el Moscatel hacía siglos y no. Seguramente estaba el moscatel de grano a menudo, que ahora se ha perdido. Pero el moscatel de grano gordo está muy claro cuando entra el cobre. ¿Sí? Bueno, ya... Esto sería la parte que hemos estado metiéndonos todos en todo esto un poco, esta diversidad de moscatel de la Marina Alta. La Marina Alta tiene el honor de tener la bodega más antigua de España. Claro, yo cuando todo esto empezaba en agricultura, ahora como empresa gestiono 80 hectáreas de viñedos de 40 propietarios distintos y no hago ningún asesoramiento ni ningún trabajo, ya me pueden pedir y pagar lo que quieran, que no lo hago si no investigo. O sea, si un señor viene y dice, te tienes que ayudar en esta hectárea, si no me dejas dos líneas para investigar lo que quiera, podas en verde, tratamientos, si es un campo nuevo, plantaciones de algo distinto, si no me dejas algo, yo no hago, no te ayudo. Y así, el que tiene más grande, pues ya tiene campo, y así hemos conseguido tener, en estas 80 hectáreas, tengo entre 15 y 20 mil plantas de investigación, hay 125 mil cepas, y casi 20 mil son de investigación. Hay 27 variedades distintas que podamos como empresa y antiguas alrededor de 60 y clones de moscatel 45, que muchos no serán interesantes porque son apreciaciones mías que están por estudiar, pero los que ha dicho Carmina, los más singulares sí que están ya estudiados. Y la Marina Alta, con todo esto, digo, caray, si tenemos la primera bodega de esto, ¿por qué no hacemos que aquello florezca? Y ahí estamos, un biólogo loco intentando reflotar el vino en la Marina Alta. Y siempre desde el conocimiento, ¿vale? ¿Qué había en la Marina Alta? Eso era un nombre que también se le daba a la ceguera, pero estos historiadores lo tienen bastante claro, que es esta planta, y además tuvimos la suerte de encontrar una sola planta, que él ha dicho que ha visto una en Calpe, ese yo no lo he visto. En la Marina Alta, solo que yo sepa, tenemos dos individuos y ese tercero supuesto de Calpe, que yo no lo he visto, pero tuve la suerte de encontrar un individuo en Poblenou de Vitachel que era antes de la Filochera y estaba allí, había sobrevivido, y de ahí hemos sacado los clones que tenemos ahora, bueno, clon no, es un clon,
y está de acuerdo con lo de la... con esto, y se cultivaban otras cosas, ¿veis? Raíz de comú de pasas, una planta de engot, había garnacha, gironet, y se hacían miles y miles de litros. Lo de mojacera es mucho posterior, es más posterior. ¿Sí? Lo predominante. Los árabes cultivaban y hacían uva pasa en la comarca, pero no está claro que fuera el mojacer. Por mucho que quieran decir, de momento no hemos encontrado ninguna entrada. Solo se han encontrado unas semillas que venían con un botánico de Murcia, de moscatel de grano menudo, en el siglo XI, y están en Murcia. Y parece ser que son moscatel de grano menudo. Esto me va a ser difícil de comprobar, pero si pudiéramos conseguir hacer esto, pero que realmente hubiera este moscatel de una variante no está nada claro. Esto aparece por primera vez en 1686 con la exportación de pasa de moscatel en el puerto de Denia. Se sustituye. Empieza a haber un cambio en la planta fina con el moscatel, y eso está datado de ese año concreto. Y luego estos, en 1800, hay varias entradas de Málaga, además históricas, que traen esas uvas. ¿Por qué lo traen? Porque se dan cuenta que en Inglaterra les gusta más la uva pasa de moscatel que la de planta fina. Era más gordo, al azucarado, y le gusta mucho más. Y vienen familias enteras a la comarca de la Marina Alta a enseñar cómo hacer aquello. Allí hacíamos uva pasa de sol y también escaldada, como los árabes, con un cazo, con sosa, pero eran otras variedades. Esto nos trae, esto del moscatel, no lo traen allí. Está la casa de los malagueños, casa que se alquilaban para gente de Málaga para que hiciéramos aquello allí y trajeron el moscatel. Y luego, aquí, en el año 50, esto no es que no puedo comprobarlo, porque se murió el hombre, pero se calcula que fue el 57, un señor de Gata, que era transportista, cargó sarmientos en Málaga y se los trajo a Gata, y apareció el malagueño, que allí le llaman Gos, porque es un moscatel muy grande, que tiene muchos problemas de corrimiento, mal cuajado, y le llamaron Gos, porque no sabían cómo trabajarlo ni cómo hacer las podas en verde. Eso os suena a vosotros también, ¿no? Pues, y este señor era un transportista de Gata que trajo los sarmientos, y a partir de ahí se reconvirtió todo el viñedo de la Marina Alta, de esos sarmientos. Y alguna entrada más, ¿vale? Y esto lo que os decía, en 1824 empieza ya a aparecer el blanco, es el moscatel. Empieza de la planta abajo y empieza a aparecer ya, y en 1846-48 ya no queda planta fina. Son datos, información, toda información. Esta foto no sé si alguna vez la habéis visto alguna vez, pero esta impacta mucho. 1874, esto es la zona de Denia, esto es el puerto de Denia, el castillo de Denia, sin pinos, y todo esto es los Denia, lo que sería ahora Denia, la marita casiana que dicen, el puerto nuevo, todas las playas estas de aquí, las Rotes, todo era un viñedo espectacular. ¿Vale? Ahora todos son una guarda dentro. Esto todavía impacta más, esto es casi en los 60, en los 60. Esto es Javia, lo de la arenal ahora que se ha inundado con la borrasca esta, con la gloria, esto es la arenal de Javia, estos son los primeros edificios, y todo esto son campos de viñedos por todo. Aquí hay un poco de naranjos, porque ya en los 60 empiezan a haber un cultivo de naranjos, pero es todo viñedo, en los 60. Y esto ya sí que nadie sabe lo que es, estos son viñas, allá no hay ningún pino, ningún árbol. Y esto es la iglesia de Moraira. ¿Alguien está en Moraira? Ese edificio ahí, la iglesia de Moraira. Ya no queda nada de todo eso. Luego, las famosas terrazas que se hicieron en la Marina Alta, se cultivó todo porque las tierras buenas estaban llenas de moscatel, que por favor hicieran algo más, porque si no...
No, esto es reciente. Eso mucha gente le piensa que es antiguo. Esto se construyó. Esta en concreto es una de las colonias del Mongol. Se construyó en 1905, no hace tanto tiempo. Yo ayudé a mi padre a terminar a una promesa que le hizo a mi abuelo de terminar esto. Y era tal la expansión del Monjater y todos los campos buenos controlados por los grandes terratenientes que la gente no subió a cultivar las montañas para hacer Monjater. Se cultivaban algarrobas para todos los caballos que había que mover. Se calculan los 100 millones de kilos de uva. Todos los caballos que hacían falta para mover todo aquello. Ahí se cultivaban algarrobos. Se cultivaban legumbres para poder comer, porque todos los campos estaban plantados de moscatel. No había nada más. En la manera alta de todo el Moscatel. ¿Veis? Esto es un campo que nos ha llevado nuestros días. Imaginaos la cantidad de piedra que movían a sacar un trocito de tierra. Claro, esto es de lo que vivimos ahora para encontrar muchas cosas. Esto no es Moscatel. Esto podría ser el famoso Gironet, que cuando tengamos tiempo para analizarlo genéticamente, esto puede ser el Gironet de este famoso. Mira, imaginaos las pendientes que había, todo, con su casita y de apero. Imaginaos dónde están metidos todos los campos. Eso sí que era pasión por la agricultura, ¿no? Y esta foto no es tan vieja, esta es de los años 80, de la zona de Benissa. Si ahora salís de Benissa hacia Calpe, miráis, allí hay un mirador y está prácticamente todo abandonado. Ahora, hace sobre los años 80, estaban todos los campos de todas las cubas de nivel con cantidad de moscatel. Esto es lo poco que queda de Moscatel en la Marina Alta, en la zona desde final de Benissa, desde Teulada y Benissa hacia el mar. ¿Vale? Son las terrazas estas famosas, que son campos más grandes y ha quedado todavía algo, pero ya está ahí mucho abandonado. Pero todavía queda algún paisaje como esto. Esto debe ser patrimonio de los marcianos, que estaba hablando antes Carles. Esto es patrimonio. Además, este es patrimonio vitícola, patrimonio cultural y de paisaje, patrimonio paisajístico. ¿Vale? Ya quedan rincones como este, ¿eh? Y el Playa Llibre, que tenemos ahí, que es la única zona así un poco más llana. ¿Eh? 1910. Solo el Marquesal de Denia, que no era de toda la Marina Alta, era una parte de la Marina Alta. 10.000 hectáreas de viña. Espera, el interior, ¿cómo será este? Bueno, va bajando 10.000, 10.000, en el 73, 5.000. ¿Vale? Pero es que en el 2006, 2.400. Y esto es el único municipio que sepa yo de la Comunidad Nacional, que se ha atrevido a programar esto en papeles. ¿Vale? Este deterioro del territorio, pero está en un cajón guardado. No se publicó ni en prensa ni nada. Fue tan dramático que está guardado. A ver si lo sacamos algún día. En solo 7 años se bajó de 500 hectáreas a 300 hectáreas. Y se ha hecho con SIG, con Sistema de Información Geográfica, parcela por parcela, y se ha medido todo perfectamente y en 7 años decimos los de la crisis, que dicen, oh, la gente con crisis más al campo, naranjas. Menos de la misma. Y esto es la poca viña que se ha plantado en el término municipal de Teulada. Solo se han plantado 28 hectáreas en los últimos 10 años. Esas son las viñas de menos de 10 años que había en el 2014. Solo 28 hectáreas. O sea, que podéis plantar todo lo que queráis, que los de la Marina Alta no somos competencia para vosotros ni por casualidad. ¿Eh? Por tanto, podéis hacer lo que queráis. ¿Vale? Pero, por suerte, tenemos el reservorio de Moscatel, que eso no nos lo quita nadie. La reserva... Y esta es la foto de la Marina Alta. Un parque natural. La Marina Alta es la zona con... más montañosa
una de las zonas montañosas de España. Alicante la primera, la segunda provincia más montañosa de España, y la Marina Alta es la zona más montañosa de Alicante, por tanto, la segunda zona más montañosa de España, la Marina Alta. Tenemos montañas al lado del mar y parques naturales, y tenemos una protegida, y encima tenemos muchas casas y algún campo por ahí con un señor de casi 90 años trabajando esto. Ahora empezamos a hacer ya cosas de estas, gracias a mí, en cierta manera, porque ya os digo, 80 hectáreas. Y ya esto es para que, la guinda, para que entendáis que, cómo hemos llegado aquí. Teníamos que ver que todo esto estaba ahí, había que encontrarlo. Y ya lo encontraron algo con este proyecto, con lo que hizo esto, y luego este proyecto de I más D, del 2007 al 2011, conseguimos esto, estudiarlo un poco, y vimos que había muchísimas cosas por ahí metidas. Este que hemos llegado, que no lo encontramos, pero que se diferencia claramente de moscatel de grano gordo, malagueño bos, que es un lavatorio de granos homogéneos, blancos. Buen cabrón. Claro. Pero ahora voy a decir una cosa que ya esto, no sé, esto va a derribar mucho el muro. ¿Por qué tenemos esto? Esto es lo que tenemos, ¿no? ¿Por qué creéis que seleccionaron eso? Para comer. Estamos haciendo vinos de moscatel con uva para comer. Eso es una incongruencia con un piano, con todo respeto. Estamos haciendo vino con uvas que se seleccionaron para comer. En Málaga también seleccionaron estos clones porque, como fracasó la uva pasa y fracasó el embarrilado, que era llevar uva en barriles, que si había estado en Málaga en algunos restaurantes tienen ahí unas barcazas con barriles, esto se metía agua en fresco para enviarlo a Estados Unidos, a Bélgica, a Canadá. Por eso la gente mayor, y a lo mejor aquí en Chester también, cuando iban a arreglar la uva, le llamaban embarrilar. Yo me volvía loco porque, yo, coño, perdón, ¿por qué la gente, mi madre decía, me voy a embarrilar? Y dije, embarrilar, si tú te vas a cortar los granos que están podridos y ponerlos en una caja y embarrilar. Y hasta que encontré una foto, que no la he puesto, hasta que encontré una foto donde se ve esto que hacía, que lo ponía agua en fresco. Y yo, claro, cuando todo esto fracasa, la uva pasa y vienen los barcos más modernos y ya no exportamos, lo que hace Málaga es intentar hacer uva en fresco para el mercado interior, Madrid, Barcelona, y con el tren llevarlo al mercado interior. Y se olvidan, por supuesto, de hacer vino, que no lo hacían casi nunca de moscatel, nada. Y esto, y estos clones son los que nos llegan a nuestros días, y en los años 50 todavía se seleccionan más con este destino y llegan a la Marina Alta con el destino de hacer uva de mesa. Ni hacer uva pasa, ni hacer vino. Y estamos haciendo vino con clones que realmente se seleccionaron con bonitos, amarillos, dulzones, muy dulzones, más de la cuenta, con poca acidez, con poco esto, y estamos haciendo vino de este tipo de clones. ¿Qué? El cuerpo se ha quedado... se ha quedado bien, ¿no? Se ha quedado bien, ¿no? Pues es que es así. Y ahora lo que estamos en esto es a ver si encontramos esta diversidad de alguna manera. Los franceses ya la tienen. Ellos tienen varios clones y te dicen, este es más ácido, este es más no sé qué, este es más de cuánto. Por eso hacen vinos diferentes e interesantes, ¿vale? Porque lo tienen estudiado. Yo con que os quede la moraleja de estudiar, yo no quiero decir ni que el dependor de no sé qué, la muestrita de no sé cuánto, que os quede que el trabajo que estamos haciendo es de conocer lo que está por ahí, tanto en los libros, lo que queda de oral y lo que queda en los campos. Y eso, ayudado con el método científico y con las últimas tecnologías, para que podamos construir ese diagnóstico correctamente y a partir de ahí tomar decisión. Con que os quede esto al final de la charla, yo... mi crisis de los 50 la tengo superada. Pues todo esto, el moscatel este de grano gordo, que allí le llaman gos por eso, ¿eh? Son, decimos, todos muy grandes, la uva muy redonda, todas perfectas, claro, que está seleccionado para uva de mesa,
Es que la uva muy vigorosa para hacer uva de mesa. Yo siempre me acordaré, yo no sé cómo vamos de tiempo, pero cuento una anécdota. Hay un profesor que a lo mejor a alguien le suena, José Ramón Lizarrague, que es un profesor de la Universidad de Autónoma de Madrid, y el hombre, de Politécnica de Madrid, y el hombre vino allí a la Marina Alta y me dijo, y habló mal de vosotros, precisamente, habló muy mal de vosotros. Sí, 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 porque viene allí a la Marina Alta, ya como estamos en el Petit Comité, no sé si hay algún infiltrado por ahí, pero viene allí el señor, así muy trajeado, muy, si el que lo conocéis es una persona con mucho porte, con mucho madreño, viene allí. Y escuchaba esto que es muy buena. Le dice, ya, estoy cansado de los valencianos. Así, sí, me acaba de conocer. O sea, me acaba de conocer y me dice eso. Estoy cansado de los valencianos. Y yo, para ahí, este hombre, ¿cómo va? Y dice, ya está bien, me traéis a probar moscateles y ninguno es moscatel. Claro, este hombre será... pueda tener el ego que tenga, porque los defectos, las virtudes que tenemos todo el mundo. Pero sí que realmente conoce la viticultura, incluso a nivel mundial, es un hombre, como decía antes, muy viajado. Y claro, él prueba aquí y dice, caray, esto no es lo que yo pruebo en Italia, lo que yo pruebo en Francia, es muy dulzón, y él se atreve a decir que no es moscatel. Luego, cuando lo llevamos a los campos experimentales y a todo, al final del día me dice... ya no sé lo que es moscatel, ¿vale? Y sí que consiguió probar los carteles más ácidos, más frescos en boca, y incluso en un campo entró y dijo, caramba, esto es moscatel. ¿Ah? Sin yo decirle nada, sin contarle, ni haber ido todavía a campos experimentales, sino cuando me dijo esta frase, yo cambié la ruta y después de haberme dicho esto, había probado uno de estos dulzones, le llevé a otro, que era de estos más... Y cuando entró al campo, digo, es la primera vez que vengo a Valencia y hay un moscatel que sabe a moscatel. ¿Veis la diferencia? Grano gordo, grano menudo, esto ya lo tenemos claro con toda la charla que llevamos. Esto es una de las cosas importantes que ya hemos sabido. Este es el clon 11, la entrada 11 que veis por ahí. Esto es una de las cosas de la selección de la consellería. Esto ya más feote, ¿veis? Granos pequeñitos, más verdes, no tan esto. Y esto ya es esta entrada de clones más antiguos antes de toda esta vorágine por hacer uva de mesa. ¿Vale? Es un clon que hay. Este nombre nos aparece en muchos sitios de la Comunidad Valenciana. Moscatel de toda la vida. Esto aquí también creo que lo decís. Del terreno, de toda la vida, del terreno. Hay distintas zonas de entradas en la Valle de Albaida, aquí, en la Marina Alta, de cosas más antiguas que se van desestimando porque no son bonitas para la presencia que demanda la uva de mesa, ¿vale? Y esto es una de las cosas que se está encontrando por ahí. Y tener el porte más pequeñito, bastante producción y mucha eficiencia, superficie foliar, producción. Esto es un clon muy bien adaptado, muy rústico que se dice, que con muy poca superficie foliar puede llegar a hacer 6 kilos. En vaso, en secano, 6 kilos y con un porte nada, pequeñísimo del todo. ¿Vale? Y eso está ahí. Y es esta foto que habéis visto antes de Carmina, uno grandote, otro pequeño, este, o la otra línea de moscateles, que nosotros presumimos antiguos porque es lo que parece ser, que se nos separan por ahí, y luego los vigorosos que se van por el otro lado, el rojo que se va por el otro lado, y estas cosas que se nos van separando. Pero esto ya lo habíamos visto antes, y parte de la consellería se dieron cuenta de uno, que sí que había uno un poco distinto a esto. ¿Veis la diferencia? Aquel más suelto, más amarillo, más alargado, sin ningún grano pequeño, esto compacto, con granos pequeñitos, más muscat, que dicen los franceses, más manchado. Esto casi no queda, cepas de esta, prácticamente no queda. Y me han contado que todavía había más antiguos, más feotes. Estamos detrás de dos cepas que nos han dicho que queda una en un sitio
y otra en Benissa, que la hemos clonado, que esas todavía no están estudiadas, tengo muchas por ahí todavía por reserva, y tenemos otra todavía más antigua, que podía estar, tener alguna relación con los moscateles más pequeños que hay en Italia, que son, no son ni moscateles de grano gordo, ni son moscateles de grano menudo, hay por ahí cosas, y esto está por ahí. Luego el rojo, que ya hemos hablado de él, que no hace falta repetirlo, que es la mutación, que es exactamente la misma uva que ha mutado, pero parece ser, por lo que me está comentando Dani, el chico este joven que ha dicho Carmina, que está estudiando esto un poco más en profundidad, no habría solo, normalmente una mutación, un cambio en la información genética, no suele, o que me corrija Carmina, no suele solo ocurrir en una cosa, puede ir asociada a unos cuantos cambios más. Y parece ser que tiene alguna otra cosa más asociada al cambio de color. Por eso se nos ha separado, el V8 se nos separa un poco por otra línea del brazo. ¿Vale? Ya estaría interesante pues, seguir investigando, y a lo mejor estamos delante de una... Que esto al final puede ser una variedad. Cuando tú ya tienes muchos individuos y lo plantas en un campo, y empieza a haber mutaciones, aquello ya es una colección, tienes un clon, pero al cabo de unos años aquello ya empieza a tener diversidad, y ya tenemos una tipología de uva y unas características agronómicas y unas características de poda, que eso es lo que realmente es una variedad agrícola, ¿vale? Que ha salido de una mutación. Este también. Este es uno de los más interesantes porque este no sabemos nada de él. Esto no aparece nada en los libros. O sea, el anterior sí que aparece en los libros, según de los referentes. Este no aparece en ningún libro. Este es el clon 59 de la cochellería, pero yo ya tenía varios más, si hay alguno más. Y la uva es mucho más blanca, la piel es más dura, resiste más el oidio y no tiene tanto dulzor. Y esto no sabemos de dónde viene. Esto parece ser que cuando lo estudiemos se nos han juntado con estas cosas antiguas, con las entradas antiguas, el 11 y cosas antiguas, el 61, pero esto podría ser una mutación de estos feotes apretados y esto a mucho más blanco, ¿vale? Y encima esto está teniendo mucho éxito en el mercado de uva de mesa, hay una zona de Teulada, porque tiene es un poco menos dulce, pero no me explico, tiene un sabor no tan fuerte a dulce. Y la poca gente que tiene este clon está consiguiendo hasta 50 céntimos más, eso es muchísimo, 50 céntimos más. Se consigue vender esto a 3,50 euros y a 4 euros el kilo en uva de mesa en el asentador. En la tienda está a 7 y a 8 euros el kilo. ¿Ah? Pero claro, eso no tiene ningún sentido, porque eso solo se hace poquitos kilos, que eran 10 o 12 campos en toda la Marina Alta. No tiene ningún no tiene ningún recorrido, porque ya no se conoce tampoco, no hay demanda ni nada. Pero la poca gente que lo conoce dice, esto es un clon a estudiar, a seguir estudiando, a mirar, a ver qué hacemos, qué calidad puede tener, qué futuro tiene para la uva de mesa, qué futuro tiene para hacer unos vinos no tan dulces, qué futuro tiene. Esto es solo el conocimiento. Y esto no aparece en ningún libro. ¿Vale? Parece ser que es una mutación que ha aparecido allí. Esto habría que buscarlo en Málaga. Claro, ahora nosotros tenemos que hacer el viaje al revés. Ellos nos trajeron hacia aquí. No sé si hay mucha gente estudiando los moscateles en Málaga. Sé que se ha estudiado algo de variabilidad de variedades antiguas en Andalucía, pero no sé a qué nivel están los moscateles en la zona de Málaga, de la Axarquía, que ya queda muy poquito. Pero habrá que hacer el viaje contrario y ir allí. Ya estamos terminando, que ya está esto. Esto es una cepa de porte bajo también, como la que hemos visto antes. Hay mucha diferencia, ¿veis? Blanco, amarillo. Esto es un clon que también se ha encontrado allí, lo hemos encontrado en varios sitios. La consellería llamó clon 14, pero luego lo hemos encontrado, y solo encontraron un individuo. Nosotros hemos encontrado muchísimos más buscando por ahí. Es una mutación de grano alargado. Creo que puede tener mucho interés también como huevo de mesa, ¿vale? Esto tampoco aparece en ningún libro, no hemos encontrado todavía en ningún libro esa variación. ¿Veis la diferencia?
Y esto al final hicimos ese trabajo previo, ya cuando les conocía a ellos, digo, ¿por qué no hacemos esto? Y no sé quién lo dijo al revés, si tú primero o yo primero, no me acuerdo. Pero dentro de este lío de variedades de Dios, pues podíamos estudiar la variabilidad de alguno y yo creo que fue ella primero, porque ya tenían todos los moscateles preparados por ahí. Imagino que alguien de marearía aquí en Cheste o esto, pero conseguimos meter aquello que estaba más estudiado y más claro. Y al final, lo que ha dicho esto, se agrupan, como era de esperar, todos los moscateles por aquí y los antiguos, el 10 y el 11, se separan un poco por allá. Lo que he dicho, el 10 y el 11 se separan y el 10 y el 11 viene, el 11 viene de la Marianta y el 10 es una entrada de aquí, de Cheste. Por tanto, puede haberse lugar en un lugar similar y haberse extendido. Esto es lo que posiblemente o vino Málaga, Marianta, Cheste, o alguien de aquí fue a Málaga y también trajo lo mismo que trajo a Teulada. ¿Vale? Lo que hemos dicho antes, el V8 era el rojo, los antiguos 61, 11 y 59, y los muy vigorosos y grano para comer y esto, el 16 y el 13, y el 13 es el de la mata. El de la mata se agrupa con los del 16 y el 30. Claro, el de la mata puede ser que, y estoy seguro que en la mata hay varias entradas de clones también. Y a Málaga, que ha entrado unos más antiguos, más apretados, y unos más modernos, seguramente de Teulada hacia abajo, porque los que comercializaban una de mesa, de Teulada iban a la mata, a Torrevieja, a comprar, porque madura antes. Y la gente que se dedicaba al comercio de mesa, después de la guerra civil, y sobre todo ya cuando hay camiones, en los años 60 y 70, para tener el primer huevo de mesa, iban a la mata. Y no me extrañaría que alguien trajera estos gordos y bonitos a la mata, y a la mata estén todos. Y el que hemos entrado aquí, da la casualidad que el 13 este es este. ¿No? Y Darío, sí, es este. Sí, es así. En la mata tenemos varios clones de moscatel. Claro. De hecho, tenemos cor, tenemos grano. Más nada pegado. Todo eso que acabas de decir, no todo, pero mucho. De... El rojo todavía no lo habéis encontrado. El rojo todavía. Y el alargado tampoco. Pero estaremos cerca. ¿Vale? Y al final, ella, por un camino, el laboratorio llegó a aquello, con solo las hojitas que les pasamos, y antes estaba escrito todo de antes, que habéis visto, que estaba ya. Y cuando me llamó, hicimos esto. Yo tengo sitios donde tengo cultivado todo junto, y se ve, estos son los grandes, estos de Guadalmesa, voluminosos, relativos, y estos los más pequeñitos, con menos superficie foliar, uvas más apretadas, y esto, y ahí se ve bastante bien la caja y los distintos tipos. Aquí está el blanco, el de grano gordo este, el más apretado, y el rojo. ¿Ves? Y aquí ya hemos terminado. Esto es lo interesante. Eso está escrito en el artículo que se escribió ahí. Y claro, esto es lo que confirma el interés del proyecto de que se seleccionan antiguos colores de moscatel. Esta materia representa el biotipo, el autóctono adaptado a su ambiente. Eso es lo que hay que tener claro. Que de la prospección que hemos hecho, hemos conseguido encontrar cosas que algunas serán buenas, otras no serán tan buenas, pero son adaptadas a ese territorio, y puede ser interesante para esto. Si no se hubiera hecho esto, y esto no lo decimos nosotros solo, hay un artículo, estos autores que son italianos, me parece, ¿no? Ellos ya destacan el interés de preservar esta variabilidad. Por eso, al final de cuentas, es lo que deberíamos hacer en todo lo que ha dicho Carles. Primero hay que conocer lo que se ha hecho antes, unirlo, confirmarlo con lo internacional. Y de las variedades que puede ser interesante, como el Brumet, o el Morsi, o el Tortosí, todo esto, hacer esto del moscatel también, buscar los clones y ver qué posibilidades hay. Y a partir de ahí, poder diseñar qué estrategia y qué tipo de vinos, en este caso de vino, buscamos. Dios, si habéis entendido, eso es lo que hemos pretendido los tres, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en que desde el conocimiento tenemos que llegar a esto. Y hacer al revés. Yo cuando... como usted me pone el curado, cuando voy a las charlas de esto de agricultura, siempre dice, yo quiero... No, pero tú qué quieres hacer. No, yo, reír. No,
me tienes que decir, yo quiero hacer este vino, con esta acidez, con esto no sé qué, con este sitio, con esta cosa, y yo te diré, pues esta variedad, esta variedad, este clon, o haz una colección de clones, y es más diversidad, con este campo, con este porta efectos, que esta le dará más compacidad a no sé qué, todo al revés, desde lo que quieres hacer hacia el campo, y no al revés, no plantar viña, y lo que sacamos allí, llevarlo a un enólogo, y el enólogo que haga lo que pueda. Y eso creo que tenéis experiencia aquí. Con lo que sacáis de la uva, perdonad la crítica, pero yo creo que me entendáis que es crítica constructiva. No hay que llevarle uva a la bodega y decir al enólogo que te arregle aquello, que haga distintos tipos de vino, sino al revés. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero desde el conocimiento creo que hay que apostar por eso. Yo creo que, no sé, tú que llevas muchos años luchando en esto, yo imagino que hay que hacer las dos cosas también, porque hay demanda de cosas más baratas y hay mercados muy, no sé qué, pero ¿para qué queremos competir contra grandes mercados o contra Australia? El otro día fui a comprar vino, de Australia te traen vinos excepcionales a 3 euros, en una tienda de la Marina Alta, que llega un vino de Australia a 3 euros, y encima lo abres y está bueno, claro. ¿Qué vamos a hacer? No, tenemos que diferenciarnos, hacer menos cantidad y hacer vinos que a la gente le apetezca probarlos. Y que cuando tú abres una botella y hoy quieres probar uno de Cheste, mañana uno de la Marina Alta, mañana uno de Fontanar, el vino que esté dentro esté bueno y tenga su particularidad. Y así podemos pedir un dinero por esa botella. Y si nos lo pagan, chapó. Y si no nos lo pagan, no pasa nada. Recuperar los bosques de la Comunidad Valenciana tampoco es ningún delito. ¿Vale? No tenemos que tener todo cultivado. Eso de tener el 87%, como hasta hace 50 años, el 80% del territorio cultivado, eso no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. ¿Vale? Hay que adaptar la agricultura a la demanda. De este. Bueno, ya no quiero hacer más filosofía de esto. Espero que ya veáis. Y si tenéis alguna cosa que diga, no creo en esto, pues me lo decís. Me lo decís, ya está. Pero lo hemos intentado. Y si os queda la moraleja, por mí, encantado. A ver, felicitaros por la jornada. Me ha parecido muy interesante, sobre todo por la pasión que transmitís. Y solo quería hacer un apunte al respecto de la Boval. Soy Ignacio Buesa y trabajo en una unidad asociada entre el CSIC y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, y estamos colaborando con la DEUT y el Requena empezando una selección clonal de la Boval para, con diferentes criterios, de la que ya se hizo en su día por la Generalitat, y bueno, también hay algún otro clon comercial de algún vivero extranjero. Y bueno, llevamos 2 años, el proyecto se llama Valora Boval y hemos hecho una primera prospección en parcelas antiguas, hemos visto cosas muy interesantes, están por confirmar, de hecho, en colaboración con Viveros Cortés, el siguiente paso es tener una parcela experimental para hacer una caracterización de estos posibles biotipos, y nada, era comentarlo y, bueno, que el sector vea que están haciendo cosas y que también estemos en contacto, pues, para enriquecernos mutuamente. Es que lo que está diciendo es muy importante. En el territorio valenciano hay sector del vino. Eso es lo que hay que tener claro, que aquí hay sector del vino. Claro, si dejamos el conocimiento a banda y no estudiamos, ni ponemos la apuesta tanto privada como pública para conocer todo esto, las otras comunidades autónomas, que no me parece bien, esto de 17 países no me gusta. Me gustaría que hubiera una investigación estatal. Pero, por desgracia, se ha puesto así. Y ya habéis visto la Comunidad Autónoma de La Mancha, que está haciendo esto, la de Castilla y León salió el otro día en la prensa, ha invertido 2 millones en variedades antiguas, 2 millones de euros para esto, La Rioja está haciendo lo suyo, Cataluña lo suyo, Andalucía, claro, y Aragón, claro, que no me va a quedar aquí en Valencia como la buena voluntad de nosotros tres y de él y de esto, no, yo creo que habrá que unificar esto y si tenemos sector habrá que intentar que ese sector tenga algo unificado y que con dinero público y privado se puedan hacer investigaciones con todos los medios posibles. Porque hay sector. Díganos que esto es la curiosidad de Carles y la mía,
y Carmina que la hemos pillado de rebote, pero decía, no, es que hay sector, hay miles de hectáreas y muchas bodegas. Yo pienso que esto no se puede dejar así como así, pienso yo, no sé, ¿vale? Muy bien. ¿Algo más? O ya hemos hablado demasiado. Buenas tardes. Creo que iba a venir más gente, pero por lo menos la gente que hay aquí es lo importante. Bueno, este va a ser una de las primeras charlas que esperemos que demos por el tema del Moscatel.